Sí, muy buenas noches, de regreso familia, bendiciones a todos. Damos un minutico y ya iniciamos, esperando, dando tiempo a que más hermanos se conecten. Bueno, sí, muy buenas noches, queridos hermanos todos. Como siempre, les pedimos todo lo que hacemos Facebook Live,
directa, como se dice coloquialmente, compartan, por favor, compartan, para que la plática que vamos a tener hoy acá, esta conversación, pueda llegar a más personas. Bueno, pues muchas bendiciones para todos, muchas gracias por los saludos, saludos reiterados a todos. Un hermano por acá me preguntaba cuál va a ser el tema de hoy. Pues hoy esto se llama Underworld. Underworld, esto viene siendo bajo mundo, el regreso de los híbridos a las redes sociales. Ahora no somos Lycan, no somos Licántropo, ni somos vampiros. Somos híbridos, dicho por mucho. Está bien, que sigan durmiendo de ese lado. Estamos de regreso. Entonces, esta directa de hoy es una nueva sesión que quiero abrir en la página, regresando acá a las redes sociales, que la he titulado Entre Amigos, donde en esta modalidad no va a ocurrir siempre porque siempre no voy a disponer de amigos que puedan venir cada vez que haga una directa, ¿no? Como dice Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos, pero no todas las veces los amigos están disponibles, ¿no? Y en esta sesión Entre Amigos lo que vamos a hacer es, yo voy a invitar a alguien, a un amigo, y bueno, pues vamos a conversar sobre temas que nos atañen, por supuesto, sobre nuestra tradición y nuestra cultura yoruba. En el día de hoy ya se anunció un poco por Facebook. Desde ayer que hice el anuncio de la directa, tengo a un gran amigo acá, amigo, hermano, el entrañable Lázaro Dodino Baba Ifá Okan. Ya él debe andar por ahí porque nos escribimos minutos antes de iniciar la directa. Entonces, hoy no hay ningún tipo de tema en específico. Como los tengo acostumbrados por acá, por esta página, que se trae siempre un tema a conferencia, hoy no. Hoy el hermano Lázaro y yo vamos a conversar como si estuviéramos en la sala de nuestra casa aquí, uno frente a otro, hablando sobre diferentes temas, sobre mi viaje a Nigeria, entre otros asuntos que puedan ser de interés. Por lo tanto, el chat queda abierto para cualquier hermano que pueda hacerme preguntas, tanto a mí como a Lázaro, pues acá estamos. Entonces, aquí hoy no hay un anfitrión, ambos somos anfitriones, la directa es de los dos, acá entre amigos. Mi querido hermano Lázaro, ya entonces pídeme cámara cuando quieras. Lázaro no requiere de mucha presentación. Como recuerdo, como decían unos dibujos animados que se llamaba El Antílope Dorado. Y nosotros nos reímos y me voy con el Rajá del Sur, que es mucho más rico y más poderoso que tú. Bueno, pues acá estamos el Babalao del Sur y el Babalao del Norte. Aporo, apoyo. ¿Cuándo se le volvió, mi hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo está, mi hermano? ¿Cómo está todo por allá? Bueno, saludándote por acá, por este medio, formalmente, aunque ya hoy nos hemos saludado como 7 veces, pero bueno. Bueno, saludos a todos los internautas que están allí conectados. Que los Dumares, Popu y Rumoles, siempre me los colmen de Ire Popu. Así. Obo a todos. Azure Wolgofun, Bobo, Bobo Anía. Bueno, mi hermano, ya estaba más o menos anunciando que. Bueno, salud. Déjame bajar aquí porque ahora tengo, ya estamos mejorando la tecnología. Ah, ya grabando. Ahora soy híbrido, ahora tengo 2 Samsung, ahora tengo 2.
Así Aunque es. sea Samsung, igual sigo siendo híbrido, porque uno es un S9 y el otro un S22. Entonces estamos ahí. ¿Qué tú Así tienes? es. Dos iPhones. iPhone. Mira, tú con iPhone y yo con Samsung. Y mira qué bien nos llevamos. Así es. Tú del Barça y yo del Real Madrid. 100%. Y la gente quiere seguir fajado por gusto. Nada. Pero eso, que pierdan el tiempo. No te preocupes por eso. Bueno, no, en un momento determinado creo que la interrogante mayor que pudieran tener algunas personas de estos ciber frustrados, hay que llamarlo así, ciber frustrados, no hay otra palabra, la respuesta a su interrogante está aquí. Creo que no hay que responder a ninguno de los comentarios estúpidos que han hecho por ahí sobre nosotros, que ya no nos llevamos. Ellos no saben que el amor de nosotros es eterno. No, pero es que, ¿qué te puedo decir, mi hermano? Yo la verdad no sé, porque como tú sabes, yo estoy bien, bien alejado de las redes. Y si han hecho comentarios y si han dicho algo, la verdad me tiene sin cuidado. Yo no me interesa en absoluto la opinión de personas que están alejadas de Olodumare en su totalidad, con Ori Buruku, camino bastante bien distorsionado, su Ori bien desalineado. Realmente no le presto atención alguna, no ameritan mi tiempo en absoluto. Y en otras oportunidades sí me habías comentado de que habían personas comunicando, divagando, porque esa es una expresión que cala perfectamente, de que nosotros teníamos alguna diferencia y que es mejor para nosotros, es mejor que sigan pensando eso. Que lo sigan pensando, ¿sí? Así de simple. Nosotros hablamos bastante, suficiente, no tenemos ni por qué darle explicación, ni tenemos tampoco por qué informárselo a las personas. No hace falta que estemos haciendo live, haciendo Facebook, haciendo Instagram directa, no hace falta eso. O sea, no hace falta, ni tampoco, es más, si tú fueses vecino mío, tampoco necesitarías estar al lado mío todo el día para demostrarle al mundo que somos amigos, ni que no tenemos diferencia. Que crean lo que les dé la gana. Realmente no podemos perder el tiempo en esas personas de mente Así que no te preocupes por eso, mi hermano. No, no, es la realidad, es la realidad. No, yo realmente te digo una cosa, en el día uno tiene que tener motivaciones humorísticas. Y Claro. cada vez que alguien a mí me manda cualquier link de cualquier estupidez, a mí me hacen el día porque lo acabo de reír. Entonces, lo que me están haciendo es un bien porque me ponen alegre, me ponen Claro, contento. claro, claro. Bueno, Más que molestarme con yo no ninguna tengo estupidez, ¿no? ni el Porque. tiempo para ver esas cosas. Yo no tengo ni el Exactamente. tiempo. Y el poco tiempo que tengo lo dedico a otras cosas que sí realmente son importantes. No a esa. Definitivamente no tiene. No hay que dedicarle nada. Hay un dicho que alguien expresó en una ocasión, ¿no? Que dijo, si tienes tiempo, bueno, pues dedícalo a trabajar. Y si aún así te sobra tiempo, dedícalo a perfeccionar tu trabajo. Y es lo que Así hacemos es, nosotros. así es. Exactamente. Y es lo que hacemos nosotros. Aquí todo el mundo sabe de los cursos nuestros, de nuestras proyecciones, y todo el mundo sabe en lo que nosotros estamos enfocados. A mí no me interesa lo que el mundo pueda pensar, Así lo que nosotros estamos es. enfocados. Yo lo que sí me río de ciertas estupideces, porque hay que reírse, ¿no? Sí, Y sí, sí, hay sí, que traerlas acá también un poco a cotación para que los demás hermanos también se rían un poco con nosotros. Claro. Antiguamente yo tenía una serie de amigos o contactos, amistades, que me pasaban siempre por WhatsApp ese poco de tonterías. Y a todos les dije hace mucho tiempo, no necesito que me envíes nada, no me hace falta saber absolutamente nada de la opinión de ese tipo de personas que dedican su único tiempo a crear este tipo de situaciones que ellos solamente la comprenden, porque a mí la verdad no me interesa en absoluto. Así que yo ni las veo ya. Ya así que, pues, si me quiero reír, pongo una película de comedia. O disfruto con mis hijos que me revuelco en el césped y ya, con eso me río. ¿Entiendes? No, pues yo sí me voy a seguir riendo, yo sí me voy a seguir riendo un poco de eso todavía.
Sí, la Óyeme, verdad. mi hermano, bueno, sabemos que no, a explicarle también un poco acá a nuestros seguidores, ¿no? Porque creo que también nuestros seguidores merecen, no estos individuos, vamos a forget it. Estos no Ya, son nada. olvídate eso. Ya le dedicamos unos minutos a ellos, ya. Vamos a Ya, lo nuestro. lo suficiente Exacto. a nuestros seguidores. Motivos por los cuales hemos estado un poco ausente de las redes sociales. Primero, preguntarle acá a Babá y Faocán cuáles han sido los motivos por los cuales ha estado un poco ausente, porque no nos hemos retirado del todo, yo tampoco me he retirado, pero sí no es menos cierto de que hemos estado un poco ausente. Explicarle a nuestros seguidores por qué hemos estado ausentes. Bueno, como te puse en un comentario cuando pusiste la foto tuya con el afiche, ¿no? De allá en Nigeria, anunciando esta directa. Me hiciste volver a las redes y lo dije con toda honestidad, porque realmente todos pueden darse cuenta la lejanía que he tenido hace un tiempo. Para acá, que no he estado pendiente de las redes sociales, he dejado de realizar los programas dominicales, he dejado de participar en muchas directas que muchas personas me han invitado para hacerme entrevistas y demás, sencillamente me alejé. Los motivos son muchos. La verdad, para mí, son muchos los motivos. Voy a tocar pocos para ser muy puntual y no tener que extenderme en algo que es muy simple de responder. El motivo principal por el cual me he alejado, no de mis seguidores, sino de las redes sociales, que hay una gran diferencia, es porque he podido notar en lo que se ha convertido las redes sociales. Esto siempre lo supe, no es que muchos ahora dirán seguramente no, pero es que sabíamos que las redes sociales se prestaban para muchas cosas. Yo siempre lo supe, no es que esto me agarró de sorpresa. Simplemente es que cuando llega a un punto que la red social, esta plataforma, se convierte en algo que ya va en contra de lo que tú pensabas que podía ser positivo y termina convirtiéndose en algo negativo. Entonces tú tienes que tomar carta en el asunto, ¿ves? Y definitivamente nadie va a poder arreglar el mundo. Y bueno, y por eso el motivo principal, el por cual me alejé o me he alejado de las redes sociales, no de mis seguidores. Y no ha sido por completo, porque como hablaba contigo hoy, en poco tiempo voy a retomar el tema de los programas dominicales. Te Solamente necesitamos, eso. realmente te necesitamos. Eso lo vamos a retomar en cualquier momento. Bueno, el motivo principal, mi hermano, es porque las redes sociales se está tergiversando muchísimo el concepto de lo que es la cultura yoruba. Se está tergiversando muchísimo Ifá en todo los aspectos, porque veo cosas que realmente están muy lejos de la conducta de un babalawo, están muy lejos de lo que Ifá nos enseña, está muy lejos de lo que debemos nosotros apegarnos a los dumares, está muy lejos incluso hasta de conceptos de hombría, de valores, de ética, de profesionalismo, de valores, de todos los principios que tenemos como seres humanos, está lejos de eso. He llegado al punto de poder visualizar dentro de las redes sociales cómo personas te ofrecen un iPhone diciendo que el iPhone es mejor y te ponen al lado un Samsung. O sea, te pongo este ejemplo para que se entienda. Mira el Samsung, esto no sirve, lo que sirve es el iPhone. O sea, tomando incluso imágenes de Orisha. Hablando sobre la práctica, tomando imágenes de orisha entregado por otras personas y decir públicamente, esta orisha que he entregado X personas no sirve, el que sirve es el que entrego yo. Estas cosas están lejos de Ifá, eso está lejos porque ningún yorubá hace eso. Incluso tú a un yorubá le enseñas los batalá, el oshun, el changú, el Ifá tuyo y te va a decir, está bien. Ningún yorubá te va a decir eso no sirve, bótalo. No, eso no lo eso. Entonces, hacemos alarde de que profetizamos, de que profesamos, perdón, hacemos alarde de que practicamos, hacemos alarde
de que hacemos filosofía yorubá, de que nuestra conducta es yorubá, de que practicamos yorubá y estamos en contra incluso de los parámetros o los principios de que manejan la misma, los mismos yorubá. Entonces, eso es uno de los grandes motivos a ver cómo las redes sociales se ha convertido en un gran manejador de títeres, que creo que le llaman a estos titiriteros, ¿okay? Y llenos de títeres, que personas sin conocimiento, personas sin ética, personas sin valores, están haciendo, están exponiendo una cierta cantidad de cosas, y el yo poder visualizar a una serie de títeres, le llamo títeres a estas personas que visualizan cualquier publicación y hacen opiniones, omiten opiniones sin tan siquiera saber, sin tan siquiera poder investigar, y lo que hacen es aplaudir como foca lo que pone cualquier persona, ¿sí? Yo he estado, yo nada más conservo dos grupos de WhatsApp. Mis cursos, que tienen cada, por supuesto, cada uno tiene varios grupos de WhatsApp, y un grupo de WhatsApp donde tengo muchos años, que incluso soy administrador de ese grupo, que tiene muchísimos años. En ese grupo han colocado imágenes y videos de X personas. Y tú tienes que ver cuando le colocan una imagen allí, cómo entra todo el mundo a criticar, a hablar, a opinar, por una foto. O sea, explíquenme cómo es posible que una foto te pueda a ti dar deducción de que lo que está haciendo está bien o está mal. Además, debemos dejar de actuar con yoísmo, egoísmo, prepotencia y una serie de otras cosas que lamentablemente el ser humano está colmado de esto. Todo lo que no es igual a lo que yo conozco, lo denominamos como que es incorrecto. Y esto es un error. Por eso bien siempre he dicho, mientras sigamos viendo las cosas para criticarlas y no para aprenderlas, seguiremos siendo sociedad mediocre. Y esto es una gran realidad. Entonces, ¿cómo las redes sociales están más pendientes de que de un chisme, de una disputa, de una de cualquier polémica, cualquier cosa que sea polémico, por así decirlo, es lo que más atrae al oyente, al lector o al que esté disfrutando de las redes sociales? Lamentablemente esto se ha puesto tan de moda que es lo que a mí realmente me causa repudio al ver cómo las redes sociales, cualquier persona publica X cosa y ahí empiezan los comentarios, los comentarios, los comentarios, y ver cómo las personas que creen que practican IFA, creen que son seguidores de IFA y deliberadamente opinan una serie de barbaridades sin tan siquiera conocer lo que pasó en esa foto o investigar. Una foto no puede ser ni emblema, ni prueba, ni muestra de una práctica si está realizada bien o mal. Te pongo este ejemplo. Por eso te decía, y el colmo fue lo que dije al principio, cómo hay personas que han sido tan osadas, porque no hay otra palabra acá, que sean osadas de colocar imagen de un orisha entregado por X persona y decir que este orisha está mal. En lo que está bien es lo que entrego yo. ¿Sabes? Tú vas a Nigeria y tú has ido a Nigeria y pudiste visualizar de que los orishas en Nigeria, ves un changó en casa del olugo, que lo viste, tiene una sola dungará. ¿Sí? Pero luego vas a casa de Ifá Lomo, que fue el sacerdote de Changó, que me inició en Changó, y ves el Changó de Ifá Lomo y tiene 200. Y vas a casa de otro sacerdote de Changó y tiene 6. Y vas a otro y tiene 2. Entonces, por una cantidad de Dungara en Changó, tú no puedes decir que un Changó está bien o un Changó está mal. Porque el changó que está en casa de mi olugo, que tú lo conociste, ese changó, le pertenecía a Olugo Agbá. Tiene 100 años ese changó. Y tiene una sola Edungará.
Entonces, es un ejemplo que te quiero tomar para que las personas hagan un poco más de conciencia. Las redes sociales, vamos a ser honestos, te van a enseñar dependiendo quién te eduque. Pero no es una fuente confiable ni fiable para tú guiar una práctica, ni mucho menos para tú tomar la decisión de juzgar o criticar si está bien o está mal X cosa que tú ves en las redes sociales. Entonces, lo primero que hay que hacer es conciencia para poder participar en las redes sociales y darle a las redes sociales quizás la utilidad más adecuada a lo que es la práctica y fábrica, porque las redes sociales fueron diseñadas con otro sentido, fueron diseñadas con otro índole. Y nosotros estamos utilizando esta plataforma maravillosa, por lo menos tú y yo, para educar, para guiar, para enseñar y para transmitir lo poquito que hemos estado expuestos al aprendizaje, a la enseñanza y poder transmitir a las personas. ¿Bien? Pero entonces hay cuántas otras personas que utilizan las redes sociales que lo que están es tergiversando, dañando, perjudicando, envenenando y causando una cantidad de cosas que lamentablemente es a lo que yo le he agarrado miedo. A mí hace poco tuve un ahijado acá que vino de Estados Unidos, si está por allí le mando un abrazo, Carlos Yaburi Camelli, que me dijo, mira, yo comencé las redes sociales, una anécdota que él me contó, ¿no? Yo comencé y descargué Facebook y descargué Instagram y empecé a utilizar redes sociales gracias a ti, porque alguien me dijo, hay un señor que vive en Argentina, que hace unos programas dominicales, que enseñan, que habla claro, que te explica, que, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Y luego, él me está contando su anécdota, ¿no? Comencé las redes sociales por ti. Y si me dice él, me atrevería a decir que dentro del IFAA tradicional, a nivel de hacerlo en redes sociales, es decir, fuiste, digamos que el propulsor o fuiste esta punta de lanza en las redes sociales a través de IFAA tradicional con programas, preguntas y respuestas, aclarando dudas, ¿ves? ¿Y en qué se convirtió los últimos programas de IFAOCAN, una hora, preguntas y respuestas? En lo que yo nunca quise que se convirtiera, en que opinara Juan, opinara Pedro, opinara el otro, y se creara una situación incómoda donde preguntas lo mismo, entonces si tú no le das la respuesta, entonces tú eres híbrido, entonces tú eres afrocubano, entonces se termina todo mezclando y yo digo, señores, ¿qué está pasando? Entonces, si yo me quiero apoyar en las palabras de este ahijado mío cuando me dijo que yo había sido uno de los primeros que había llevado IFAA tradicional a las redes sociales con el fin de educar y de enseñar y demás, bueno, yo sé que después de mí vinieron muchos más. Y incluso hoy en día hay muchísimas personas exponiendo IFAA a través de las redes sociales y me parece que está maravilloso. Todo el mundo tiene derecho de crear una plataforma, de participar en Facebook, en Instagram y hacer con las redes sociales lo que quieran. ¿Sí? Yo lo que estoy diciendo que nosotros o la mayoría de las personas que somos oyentes o somos seguidores de estos exponentes, tengamos cuidado. Tratemos siempre de tener en cuenta que las redes sociales es una buena fuente si se le da un buen uso, pero no podemos tomar las redes sociales como un maestro. No estamos tomando las redes sociales como un maestro, como, ¿sabe? Como la verdad absoluta o como un espacio donde todo el mundo quiere discutir, donde todo el mundo quiere debatir, donde todo el mundo quiere pelear, donde todo el mundo quiere exponer su conocimiento. Entonces, para mí, estamos distorsionados. Para mí, repito, este fue uno de los principales motivos por el cual yo me alejé de las redes sociales. El segundo motivo es porque, ustedes lo saben, yo he hablado contigo bastante sobre esto, yo estoy en un proceso de construcción. Yo tengo varios años construyendo mi templo, muchos de ustedes ya lo han visto, en una finca, no es en la ciudad. Estamos bastante lejos, incluso espero que esta directa se esté escuchando y viendo bien, porque aún acá no tenemos todavía internet, ¿ok? Estamos trabajando simplemente con los datos celulares. Sí. ¿Me explico?
sea, estoy construyendo mi templo, construí la casa, estoy construyendo el templo al lado. O sea, estoy en un proyecto bastante grande que lleva mucha atención. El segundo o el tercer motivo por el cual me alejé de las redes sociales fueron los estudios. Cuando yo fui a Nigeria a mi último viaje, yo inicié mi IFA a dos personas que viven en Holanda, incluso son familia mía, son mi primo y mi tío, mi primo hermano y mi tío. Yo los inicié en IFA con el fin de que mi olugo me entregara o me diera el haché de la consagración en IFA o la iniciación en IFA, conocido como Itefa o Itelolu. Yo hice esas dos iniciaciones, hice todo el proceso de las iniciaciones para que mi olugo evaluara si ya yo estaba listo para poder iniciar a personas en IFA acá en mi propio templo. Fue positivo, así fue. Hubieron algunos detalles que debía mejorar en la pronunciación, en procedimientos y demás, por supuesto. Y entonces, el otro motivo por el cual me alejé de las redes sociales, porque tenía dos ITEFAs, que ustedes vieron la foto, que publiqué cuando hice las dos iniciaciones, y eso ameritaba estudio. Entonces, cuando yo estoy alejado de las redes sociales, mi principal motivo va a ser estudio. Más allá del reproche, más allá de las ocupaciones, yo estudio, IFA. Entonces, tuve que estudiar muchísimo para poder llevar a cabo esto. Tuve que incluso preparar a otras personas, otros ahijados, otros omoaguó, como le quieran llamar, para que fueran parte de la ceremonia, para que fueran parte de la iniciación de Itefa y pudieran apoyarme en la iniciación, porque una sola persona, por más conocimiento que tenga, no puede llevar a cabo un proceso tan grande como Itefa. Necesita la Oyupona, por eso existe Oyupona dentro de Ifá. Entonces, necesitaba enseñarle a estas personas para que pudieran participar y pudiéramos llevar a cabo estas iniciaciones. También tenía, por supuesto, otro tipo de ocupaciones, como estos ahijados que vinieron de Estados Unidos, que ya tenían planes para acá. Entonces, tenía que preparar toda la infraestructura, toda la organización que esto conlleva. Como ustedes saben, me gusta hacer las cosas muy correcta. Las personas que me conocen desde mi práctica anterior afrocubana con mi pueblo religioso, como le decimos nosotros, saben que yo soy muy metódico a la hora de poder trabajar o poder practicar. Entonces, necesitaba tener las comodidades necesarias para cuando estas personas vinieran para Argentina, tuviesen la comodidad de una casa, tuviesen la comodidad de la infraestructura para poder llevar a cabo las consagraciones que ellos vinieron a hacer, etcétera. Entonces, yo me alejo por esos tres o cuatro motivos principales que te acabo de exponer, mi hermano. Esa es la realidad. Lamento muchísimo no estar tan cerca de mis seguidores a través del programa dominical, que eso me mantenía bastante cerca de ellos, pero espero ellos sepan entender. De todos modos, esta lejanía ha servido de algo muy importante que muchos seguidores me han dicho a través de mi WhatsApp o a través de lo privado de Instagram o Facebook, que es que le ha dado tiempo de escuchar, le ha dado tiempo de ver todos los programas que hice durante 2 años, 3 años que llevo en el programa, y así ponerse al día y así poder nutrirse, poder enriquecer su conocimiento, porque la realidad es que otro motivo, como también lo dije, de la ausencia del programa dominical es que todos los domingos hacían las mismas preguntas. Entonces, si tú haces los domingos las mismas preguntas, quiere decir que ya mi persona no te está sirviendo en absoluto de nada. ¿Ves? Entonces, la idea es que todas las personas vayan a YouTube, que están todos los programas allí, vean todos los programas y cuando venga nuevamente el programa dominical, vengan con preguntas nuevas. Porque ya se hacía muy monótico, que muchas personas incluso me decían, pero bueno, otra vez la misma pregunta, baja, ya se respondió eso, ya se respondió aquello. Entonces, no había esa dinámica positiva de preguntas nuevas que te hacen enriquecer. Entonces, aprovecho la plataforma y aprovecho la oportunidad para decirle a todos mis seguidores que aprovechen este receso para actualizarse, leer, escuchar,
ver todos los programas dominicales para que aclaren las dudas que tengan y vayan anotando dudas nuevas, que cuando venga el programa me encantaría disfrutar con ustedes que sean preguntas nuevas para poder darle las respuestas correspondientes. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a Allí. estar. Hace unos días, ¿no? Comentábamos algo similar a esto que estábamos hablando en los grupos donde yo imparto las clases. Y surge una frase, ¿no? Que viene perfectamente al traste con lo que estamos hablando. Que esta frase la dijo Albert Einstein. Y dice la frase: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Exactamente. Esto, dicho a buen cubano, lo que yo sé es lo que es y ya. Listo. ¿Bien? Claro. Entonces, esto, por supuesto, que tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Vamos a hablar primero de la parte positiva y ya yo lo he explicado en los cursos que estoy impartiendo a todos mis homólogos, ahijados, seguidores, como quieran llamarle, a mis amigos. Les he dicho que de hace un tiempo para acá, yo también me he tomado una pausa como la que te has tomado tú, motivos no idénticos, pero similares en algunos aspectos. Donde este tiempo me ha hecho reflexionar un poco, ¿no? Darme cuenta. Ahora con mi viaje a Nigeria, que bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, del cual tú Por fuiste supuesto. prácticamente uno de los protagonistas principales de esta película, vamos a llamarlo así. Gracias. Y bueno, pues me he dado cuenta de que la respuesta que se daba antes en Cuba, o que se sigue dando incluso dentro de nuestras prácticas, en África no te la dan, pero te la sugieren. Recuerda que en Cuba siempre se decía, en mi casa se hace así. Y Exacto. punto. Y punto. África la única diferencia es que no te dicen casa, te dicen linaje o te dicen familia, pero a los efectos es lo mismo cuando vamos a buscar los sinónimos. Y allá, muy sencillo, en este linaje se hace así, mi familia lo hace así, es más, yo lo hago así. Exacto. Yo mismo, casualmente acá, y les comento acá a los hermanos que están viendo la directa, nosotros hoy estábamos hablando sobre el esbo, y el esbo no es que varíe de un linaje a otro, sino que el esbo puede variar de babalao a babalao, e incluso en un mismo babalao el esbo puede variar según circunstancias. Tal cual. Uno Tal cual. siempre no va a ser el mismo esbo, yo puedo tener un homo a boca, un esbo diferente, etcétera, porque cuando yo conversé con el babá, que le dije, quiero evaluar un esbo, ahora yo no hago el esbo tal cual el mismo que Lázaro impartió, y el olugo me dijo, esbo is esbo. Ven. Tú haces el esbo, yo voy a ver el procedimiento de los andamios que tú empleas, yo voy a ver la secuencia que tú haces, y ahí entonces yo te puedo decir. Ahora, mucho más allá que todo esto, viene la parte que tal vez el olugo no me pueda evaluar, que esa, quien único la evalúa es Olodumare, que Así. es la resolución, es decir, la efectividad del esbo que una persona haga. Sí. Bien, ahora con respecto a esto que habías hablado, muy curioso, tú tocaste el tema de Django. Ahora, yo voy a hablar de algo que me llamó la atención. Esto, por supuesto, no es nada nuevo para mí, porque antes de ir a Nigeria ya yo conocía estas cosas, yo las conocía. De hecho, mucho de lo que yo vi ya yo lo sabía, pero no es lo mismo la música de oído que la música de pentagrama leída, no Claro. es igual, no es lo mismo. Medio oscuro esto. Ahí nosotros vamos porque mi homólogo sacó como otro y Rosunsa. Y Bien. Rosunsa se le habla especialmente de hacer un sacrificio en un lugar sagrado que se llama Olumo, que tú lo conoces, por supuesto. Puesto. Olumo, para los hermanos que tal vez no se familiaricen con esto, es una gran roca, una roca gigantesca que se encuentra en la cima de una montaña en la ciudad de Abeokuta. Esto,
cualquier persona en toda Yorubaland que tenga que hacer un sacrificio en Olumo, tiene que ir a Olumo, porque eso no existe en Ileife, eso no está en Ibadán, eso no, eso está en Abeokuta, nada más, hay que ir ahí. Exacto. Nos Ogún State. trasladamos como, estuvimos como 2 horas y pico, 3 horas para llegar allá por el tráfico en Nigeria, que bueno, es terrible, y las calles. Correcto. Cuando llegamos a ese lugar, ahí empecé a ver los oyubos de diferentes orillas. No me sorprendió ver una planta de perejil representando a Ogún. Eso no me sorprendió. Bueno. Conocía eso. Entonces veo, le vamos a ofrecer un sacrificio a Obaluaye. Y bueno, ahí estaba Oyubo, bien escrito, Oyubo Obaluaye. Y en algún momento nos entran en una cueva y ahí empiezan a hacer también las olorichas estas grandes que hay ahí, que viven en Olumo, viven en Olumo. De momento sacan un ícono dentro de una urna, dentro de una cueva, y nos empiezan a dar bendiciones ahí con el ícono. Y pregunto, porque fue algo para mí un poco extraño, nunca había visto un ícono como tal. Y pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es este orisha? Y me dicen, Obaluaye. ¿Cómo es posible? Si afuera hay un oyugo y ahí está también Obaluaye. Y yo pregunto, ¿cómo es esto? Y me dice, Obaluaye, Obini, los de Obaluaye, Okuni, vale. Afuera es una mujer, adentro hombre, masculino, femenino, sacan aquello que es. Está en una icocó grande. Nada que ver con lo que hemos visto en Cuba, con la representación que hemos visto en Cuba. Nada que ver con lo que se ha promovido por las redes sociales. Es decir, esta tinajita con el muñequito, con la cadenita, con los ja. No, 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 no. Una cosa totalmente diferente. Nueve, como nueve tubos, unos tubitos así, lo voy a describir porque esto es una cosa pública, esto se lo ponen a todo el mundo ahí. Son nueve tubitos que están como forrados en una especie de tela con cauri, y esto se ve que tiene como su, ¿sabe? Como su amalgama ahí de cera, con sangre, con todo esto mezclado. Y Claro. yo me sorprendo al ver este icono tan, pero tan diferente a todo lo que había visto anteriormente. Ahora, yo quisiera que alguno de los científicos estos que andan por ahí llegue a un lugar como ese y pueda decir, oye, esto no sirve. Exacto. Esto no. A ver si lo cogen y lo entierran ahí mismo, en la cueva ahí mismo donde está la piedra, y le dejan caer la piedra arriba para que lo abra. Porque es que es una diversidad tan, pero tan, pero tan grande. Una diversidad tan grande. No solamente en la iconografía, sino también en la liturgia, en todo, hasta lingüística, en todo es increíble. Entonces, yo puedo perdonar a alguien que no haya ido a Nigeria, que todavía tenga estas opiniones. Exacto. Pero a alguien que ha ido a Nigeria, no se lo voy a perdonar. Dije que no me iba a fajar y así me voy a mantener. No, Yo no se me voy puede. a mantener así. Ahora, mira, por ejemplo, yo allá hice unas pequeñas publicaciones, no para especular ni nada por el estilo, sino porque me da satisfacción, me da alegría que mis seguidores sepan en qué ando, compartir mi vivencia, mi turismo cultural, como algunos le llaman, ¿no? Sí, ¿por qué no? Y yo recibí allá Orisaé con la familia profesional. Aquí Así es. tengo mi. No lo voy a descubrir por una cuestión de mantenernos en el hermetismo afrocubano. Esto lo que tiene dentro no es la gran cosa, esto no es, las divinidades yorubá no son como las gangas estas de Mayombe que estamos acostumbrados, como los inquises de Cuba. No, esto es algo bastante sencillo. Así es. Ahora, yo le pago al que ose criticar mi orishaé o mis iniciaciones o algo de eso. Yo no me voy a fajar. Yo no me voy a fajar.
Yo lo único que si veo una publicación en mi contra, o en contra de la familia Fachola, o en contra de Orishaí, o de B, o de cualquier tipo de cosa, yo muy sencillamente lo voy a decir en palabras finas para que después no digan que yo soy déspota, yo me voy a defecar en su progenitora, públicamente. Porque no queda otra palabra, no queda otra palabra. Yo sé que se puede decir más feo, pero no, no hay necesidad de eso. Somos gente fina. Porque es verdad que es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Tú ir a Nigeria, querido hermano, y criticar y estar en esta estupidez, que hay muchísimos por ahí, no, que si híbrido, que si esto, que si lo otro. Óyeme, lo que da es pena y bochorno. Cuando yo mismo le pregunté a Olu, Olu, háblame un poco sobre el estilo litúrgico del ITEFA, porque yo era el que iba a iniciar a mi homólogo, ahora yo no iba a dirigir el ritual. Yo domino procedimientos de ITEFA de ISEIN que pertenece a OYO, pero yo nunca había, tenía nociones a través de conversaciones contigo y todo de cómo se hacía el ITEFA en la familia Fachola, pero yo como tal nunca lo había visto y vista en lo que hace fe. Yo le digo a Lulú, yo no quiero estar perdido, yo no quiero estar perdido, que yo no sepa qué es lo que viene atrás, qué es lo que viene. Explícame todos los pasos del ITEFA antes de que comience. Mira, esto es así, así, así. Explicó todo, increíble la similitud con el ITEFA que tenemos nosotros hecho de Cuba. Increíble. Ya te lo dije. No, no, no se puede hablar acá en las redes sociales en detalle, pero es algo increíble. Incluso más que el de Oyo, se parece más que el de Oyo. El de IFE no, porque el IFE es otra cosa. Pero bueno, ahí entonces yo me doy cuenta de muchas cosas y él luego me explica y me dice, aquí mismo en OTA o en Abeokuta o en cualquier otro lugar de Ogun State, tú vas a ir y vas a ver ciertas diferencias, porque vas a ver que hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen, que aquí se hacen o no se hacen. Él me explica que su padre, como tú también has dicho en varias ocasiones, su padre, el difunto Faemi, había estudiado en Ipadán durante muchísimos años. Pues, disculpa que interrumpa, el Oluakba, o Pajemi, Fasola, fue Odofín de la ciudad de Ipadán. Exactamente. Exactamente, sí, que no, no fue que fue un estudiante cualquiera, además, ¿no? Exacto. Cuando él viene a OTA, él trae liturgias que había aprendido en Ipadán y las incorpora. Por lo cual, un ITEFA que se haga en la familia Fachola contiene liturgia autóctona de OTA y contiene también liturgia que fue traída o importada, vamos a decirlo así, o aportada por el Olu de Ipadán. Por supuesto. Entonces ahí es que no puedo comprender, no puedo comprender cómo todavía hay personas que siguen con esa estupidez, que si el híbrido, que si esto, que si lo otro. ¿Cuándo? Eso lo hemos explicado veces ya, de que en África no existen esas estupideces. Y si vamos a hablar un poquito más allá de todos esos temas, yo después tengo una directa, que esa la voy a hacer yo solo, para no meter a ningún amigo mío en problema. La voy a hacer yo solo con respecto a estos temas y cosas que yo vi por allá. No podemos seguir criticando a las someras de porcelana cuando ellos tienen someras de porcelana. Exactamente. Entre otras cosas, no podemos seguir criticando al afrocubano porque le sopla aguardiente a Ogún cuando ellos usan el otioyimbo de la ginebra que es de Inglaterra. Hasta whisky, rojo, ginebra, lo que tenga. Claro, claro. Por cierto, me encantó esa parte. ¿Cómo beben? ¿Beben igual que yo o más? Opo, opo. Y entonces, esto, Lázaro, esto realmente es algo que era bueno traerlo acá a nosotros, porque déjame explicarle a los hermanos que nos están viendo acá. Esto, como ustedes vieron, no hay ningún tipo de tema. Aquí nosotros estamos hablando como amigos, porque la sesión se llama así, entre amigos, y a partir de este momento, cuando yo convido a un amigo mío acá, no va a haber tema. Yo puedo convidar a Rafael Guzmán,
puedo convidar a Cristian, puedo convidar a cualquier amigo. Amigo, ya los demás que no son tan amigos ya tuvieron su oportunidad en su momento. Ya nunca quisieron venir conmigo, entonces esos ya jamás, ya perdieron su minuto de fama. Ya lo Exacto. perdieron. Ahora aquí solamente conmigo, mis amigos nada más. Así que el que venga aquí conmigo es porque es mi amigo. No tenemos por qué pensar igual, ni tenemos por qué trabajar igual. Quiero invitar a Pompo, quiero invitar a mis amigos. A Claro. mis Hablando amigos. sobre, disculpa que te interrumpa, hablando sobre el tema de la respuesta que te dio el Olugo, que el papá Oluwakba trajo de Ibadán liturgia que la incorporó a su iniciación en IFA, a su ITEFA. Quiero aportar que en algún momento, cuando a mí me hablaron sobre que yo era híbrido, que tú eras híbrido, creo que hicimos una directa, no sé si fue junto o fue solo, X, no recuerdo bien, Punto, pero sí recuerdo punto. que expliqué que todos somos híbridos, que en Nigeria todos son híbridos. Absolutamente todos, porque por ley, por obligación, por cultura, los yorubá tienen sus hijos y cuando sus hijos tienen una cierta edad, entre 4 y 7 años aproximadamente, se lo entregan para que vaya a estudiar IFA a otro olúo y el 99.9% de los casos se lo entregan a un olugo fuera de su familia para que aprenda un IFA diferente al de su familia. Correcto. Para cuando regrese, digamos que importe información que aporte liturgia, enriquecimiento del conocimiento. Y después que aprende afuera, es que comienza a estudiar el IFA de adentro de su casa. Es que comienza a estudiar el IFA en su familia. En el caso de mi Olugo, incluso expliqué que mi Olugo, de todos los hijos que tuvo Oluwakba, valga la redundancia, es decir, mi Olugo Fawole, en el caso de mi Olugo Fawole, fue diferente. ¿Okay? De todos los hijos que tuvo Oluwakba, el único que estudió con dos familias fue mi Olugo. Porque mi Olugo estudió en Abeokuta, su papá era de Abeokuta, estudió allí lo suficiente. Cuando se gradúa y regresa a Ota, a su casa con su padre tenía tantos Oumuamua, que todavía los conozco yo, que a todos los conozco yo, la mayoría. El padre le dijo a mi Olugo que no tenía, digamos que espacio, ni físico, o sea, digamos, no tenía espacio dentro de la casa para recibirlo a su propio hijo. Y tampoco tenía el tiempo para educarlo. Que se fuera a estudiar a Ibadán, donde otro olugo. Y mi olugo, después que regresa de Abeokuta, al ver que no tenía espacio en su casa para continuar con sus estudios IFA, se va a Ibadán a estudiar IFA y luego es que regresa a aprender el IFA de la familia. Y eso lo hacen todos los babalawos en Nigeria. ¿Okay? Pero para aportar aún más a lo que tú estás diciendo, cuando el Olugo hace una ITEFA, cuando el Olugo hace una iniciación en IFA, normalmente, ¿quién hace del papel de Oyubona? Nosotros tenemos la satisfacción o tenemos el privilegio de, en la familia Pachola, poder utilizar dos Oyubona. Sí, más. Por eso te digo, porque supongo que lo viste, que el papel de Oyubona lo estaba haciendo a Bobby Dayorin y después yo venía Pachewa y tomaba la batuta. ¿Me Sí, explico? Entonces, sí. ahí te digo, podemos tener dos Yubonas. Pero bueno, y Fachewa, por ejemplo, no es Pachola, ni tan ¿No? siquiera es de Otá. ¿Ve? Exactamente. Abokin Dayorin no es de Otá, es de Ileju. Y son dos personas que van a hacer la dirección, como decimos en Cuba, van a dirigir una iniciación en IFA,
van a ser, digamos, el director, ¿no? De la ceremonia, y no son ni fachola, ni son de OTA. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Cómo se maneja este proceso en Nigeria, queridos hermanos? Si yo estoy en mi casa, el Oluo está en su casa, vamos a seguir poniendo el ejemplo de lo que tú viviste. El Oluo está en su casa, invita a Ifache Wa, invita a Walking Diary, invita a Fatumbi, que son de linajes diferentes, de ciudades diferentes. Ellos van a hacer exactamente lo que hacen. El Oluo no tiene que decirle a ellos, no, aquí lo haces de tal forma, no. Y No. Fashewa va a hacer los procedimientos como lo conoce. Y no, a lo mejor, incluso, puede ser totalmente diferente a lo que hace el Oluo. El procedimiento puede ser diferente. Los versos pueden ser otros. Los cantos pueden ser diferentes. Y es una iniciación IFA llevada a cabo como debe ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos tan equivocados que cuando estamos en mi casa y yo te invito a ti a que dirijas mi fa, te digo a ti cómo tú tienes que hacer las cosas. Yo no tengo por qué preguntar, no tengo por qué decirte a ti cómo tienes que hacer las cosas. Si yo te contrato a ti para que tú dirijas el fa, usted tiene que hacerlo como usted sabe hacerlo. Yo no tengo que ponerte a ti condiciones. Entonces ahí te das cuenta que el que se está iniciando en ifa, en el caso de Tuamua Wu y Irosonsa, se inició en la familia Fachola. Pero quienes dirigieron el IFA, uno es de Ileju, otro es de Yeguá, otro es de Abeokuta. Y se inició en OTA. Entonces, todos somos híbridos. Acaben de entenderlo. Si quieren darle un Vaya, concepto híbrido dentro de la liturgia del IFA, eso es dándole la connotación, pudiéramos decir, para seguir un poco con este temita, pero esta palabra híbrido, esto no cabe, esto es una estupidez. Lo que pasa es que es una como lo han estupidez que tildado alguien así. la inventó. Es un estúpido que alguien la inventó. Estamos claros. No, Ahora, híbrido sería yo te digo una cosa, el concepto, disculpa que te esto, interrumpa. sí. Disculpa que te interrumpa. Sí. El concepto de híbrido estaría bien aplicado cuando un babalawo es practicante de Ifá y al mismo tiempo en la noche es musulmán y los domingos va a la iglesia. El Viernes Santo arrea carabanda con siete rayos y abito. No, Eso es un híbrido. ahora, viene esta semana, estamos en Semana Santa. Exacto. ¿Me explico? Eso sí puede tomarse como un híbrido, pero dentro de la liturgia de Ifá, si quieren llamarle híbrido, pues tiene que ser un híbrido con un concepto diferente, porque todo a Nigeria, absolutamente todos los yorubá son híbridos de la forma en la cual nosotros estamos exponiendo. Todos aprendieron de diferentes linajes, todos enriquecieron, todos trajeron, todos practican Yo basado en conocí al papá la cantidad de información que manejan. conocí al papá de Kunle, de Kunle, que está estudiando con el Oluo. El papá de Claro. Kunle es uno de los grandes Oluo, Oluo que hay en Oluo. Ah, Oluo, ese Oluo, es mi Oluo, ese es mi Oluo, el Gungun. él estuvo en mi consagración del Gungun. Estuvo en mi consagración del Gungun y otro señor mayor también que no recuerdo su nombre. Bueno, entre muchísimos oloyes que estuvieron. Y él muy contento porque nosotros teníamos unos tabacos y él es un beate. Y enseguida, bueno, pues, al diafur lo mutapá y le regalamos tabaco y fumó tabaco con nosotros. Y ahí tenemos otro ejemplo. El tabaco, la ginebra, el maíz. Entonces, Entre caballero, otras cosas, entre otras cosas. aquí no existe el concepto pureza ese. Estamos en un No hay. mundo donde hace miles de años nos mezclamos culturalmente con otras personas, nos mezclamos. Caché. Mira, mi yabó, que eso le ha preocupado a mucha gente. No sé por qué le preocupa, porque mi vida es mía, mis mujeres son mías y yo hago lo que yo quiera con mi vida. Mi yabó Exacto. habla cuatro idiomas. Habla Edo, porque su papá es Edo, del Biri. Habla Igbo,
porque su mamá Ibo habla yorubá como primera lengua porque ella nació en Obasanjo, en Oba, y habla inglés como idioma oficial que estableció Inglaterra. Entonces, ella es híbrido porque su mamá es Ibo y su papá es Edo. Ahora, cuando tenga hijos conmigo, que me va a dar hijos a mí también, los hijos van a ser los verdaderos afrocubanos. Claro. Esos sí van a ser verdaderos afrocubanos. Y yo tengo mis dos esposas sin ningún tipo de problema, y ya le, ella vos. Ellas los aceptan, eso es un problema de ellas. Ahora, algún día, si a alguien le interesa un poquito el tema, porque veo que mira, al nivel que llega la estupidez humana, mi querido hermano Laza, que mira que yo he hecho publicaciones de mi viaje a Nigeria. Hice, no hice tantas, hice como 5 o 6 nada más, de Gungun, de Orichayé, de no sé qué. Óyeme, los comentarios fueron los buenos, los de la gente correcta. Hice una publicación con mi foto, con mis dos mujeres, y enseguida vinieron los científicos, o músicos, a querer tocar y cantar. Porque es que es así, es que la vida es así. Entonces después yo le doy una respuesta y se molesta. No, yo lo que quiero es saber, mira esto, yo lo que quiero es que alguien me explique, que alguien me explique, ahora, ¿quién de los babalados cubanos, su mujer, le va a permitir tener otra mujer? Y yo, como me caracterizo, pues, mi espiritualidad de la Roye, mi respuesta fue la siguiente. Al que tenga el oco más duro. ¿Tú no querías saber? Eso para no decir la palabra en español para que no me bloqueen la página. Para que no me bloqueen la página. Pero esos son los tipos de respuestas que llevan estos estúpidos. ¿Qué te importa a ti? Si un babalao, su esposa quiere permitirle que tenga 3 o que tenga 4, eso no es problema tuyo. Eso es problema de nosotros. Ahora, si mi mujer no lo acepta y se quiere divorciar de mí, también es problema mío. ¿Quién me va a pagar el divorcio? Yo quiero que alguien me diga quién me va a pagar el divorcio. ¿Nadie me lo va a pagar? ¿Quién me va a pagar la ceremonia mía ahora? Que ahora cuando yo voy a Nigeria, yo tengo que pagarle la dote a los padres de Aroboma, que es como se llama mi abuelo, Aroboma. Yo tengo que pagarle la dote. Pero ella tiene que hacerse su ceremonia a cuente de porque ya es Iyawofa, ya es la esposa de un babalao. ¿Quién me va a pagar a mí la ceremonia? Nadie. ¿Nadie la va a pagar? Entonces, yo estoy muy contento porque ahora sí está que vamos a crear los híbridos. A lo mejor es envidia, todo eso a lo mejor es envidia. ¿Cuántos no quisieran y no pueden? No, es lo que pasa es que el que hizo ese comentario quiere ser mi tercera esposa, pero eso es imposible. Porque yo tengo el Agucoa 10 como euro. Yo no como Agucoa 10. No. Los míos son Agucoa 10 nada más. A mí sí me da lo mismo que sea 10 Dundú, que sea 10 Funfun. Lo que tiene que ser es Agucoa 10. Así mismo es. Bueno, pues prepárense, prepárense que dentro de 2 o 3 añitos van a tener los verdaderos híbridos afrocubanos. Esos sí son afrocubanos, ¿verdad? Así mismo es. Entonces, pues ya creo que hemos abarcado el objetivo de la directa. Pudiéramos hablar muchísimas cosas más, pero bueno, ya va a haber tiempo para todo eso, para hablar de mis vivencias por allá. Me sentí muy, muy feliz porque hay algo, ¿no?, que no podía dejar de terminar la directa sin reconocerlo públicamente. Yo sé cómo tú eres y otro a tope, al final a ti te gusta ser tú el agradecido, pero no te gusta que te agradezca porque te sientes coño. Ya te lo he dicho por privado muchísimas veces, pero tengo que reconocerlo públicamente. Gracias, mi hermano. Mortupe. Gracias. La verdad, porque no me imaginaba, mi hijado, mi abuelo me lo decía. Me decía, babá, no me imagino nosotros que hubiésemos venido solo para acá, para Nigeria. Y esto se los transmito a todos los que nos están viendo. Al loco. A todos los que nos están viendo, que bueno, ya en otra directa, ya después yo solito voy a explicar un poco de la vivencia, que creo que no solamente podemos hacer directa haciendo versos y haciendo cantos, y no, también hay que hablar estas cosas, porque esto también puede servir muchísimo. A mí, de hecho, si tú no me hubieses dado todas las orientaciones que me diste y la recomendación que hiciste por mí, y todo lo que hiciste por mí, ninguno de los cientos y cientos de versos y de cantos que yo me conozco me hubiera servido de mucho. No, claro que no. Me hubiera servido de mucho.
Come el león. Al aeropuerto, cómo tienes que hacerlo todo, todo el procedimiento, más que nosotros todo el tiempo ahí, con guía, vamos a decirlo así, con un guía, con un chofer, con un todo, porque yo le pago a el occidental que se atreva a manejar en las calles de Nigeria. Imposible, imposible. Yo que soy chofer, pero no, yo soy chofer, yo no soy profesional. No, mi Omoa Walk es camionero, camionero profesional. Me dijo, Olugo, yo no me atrevo a manejar aquí, es una locura. Ahí no hay señales de tránsito, ahí no hay nada, hay un tráfico que aquello es terrible. Hay que tener un chofer nigeriano obligado. Claro. Entre todo, todo lo demás. Y Olodumare, ¿a quién me mandó? ¿A quién me mandó para que fuera mi guía y mi chofer y todo? Larry Oturati. Un Oturati. Así que fue hasta que me presentó a la IAU. Mi hermano, tomando tus palabras, es muy real. Definitivamente, las personas quieren ir a Nigeria, está bien, pero yo siempre digo que traten de ir con un guía. Con un guía, alguien que haya ido antes, que tenga la confianza de donde usted va a llegar, que tenga la capacidad de saber cómo manejarse, porque Nigeria no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es... Ahora mismo, en este momento, hay un Omoawo mío que está en casa de los Lugos, que llegó antes de ayer. Sí. Y hice lo mismo que contigo. Le expliqué a los Lugos cómo eran los procedimientos que iba a hacer. Hablé con él cómo se debía comportar. El Olugo cómo debía manejar las cosas. Yo organicé todo desde aquí, porque como te lo dije a ti y lo digo públicamente, usted y yo planificamos el viaje. Yo iba contigo. No es que Otto quiso ir solo, ni quiso olvidarse de Ifaocán, ni no, no, dejen ese cuento y esa mentira. Nosotros planificamos esto con mucho tiempo de antelación, pero lamentablemente yo a última hora le dije, mi hermano, yo no puedo ir físicamente, te voy a acompañar espiritualmente, voy a hacer todo desde aquí para que todo te salga bien, pero no puedo acompañarte por los motivos esto, esto, esto y esto. Y leí mis motivos, que no tienen nada que ver con lo personal, eran motivos que expliqué anteriormente. Estaba en la construcción del templo, estaba preparando para unos ITEFA que hice, para una gente que iba a recibir, que venían de Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Este fue el motivo. De los tantos que le di a Otto, le di todo mi apoyo y organicé todo desde aquí para que lo fuesen a buscar al aeropuerto, lo recibieran, lo llevaran a la casa, le hicieran todo, absolutamente todo perfecto. Lo mismo lo acabo de hacer con el Omoabo mío, Otura Ekundayo, Otura Orire, que llegó antes de ayer. Y eso habla mucho, primero, de la confianza y del respeto que existe entre Otto y yo, entre mi Olugo y yo, que yo tengo toda la confianza y toda la capacidad y el respeto de decirle a Otto, hermano, vaya donde está mi Olugo te va a recibir, te van a tratar como si fuese yo y van a hacer todo como es. ¿Me explico? Eso quizás otras personas no lo van a entender, pero yo tampoco se lo puedo explicar. Porque, no, porque tienes no que son vivir. Capaces de hacerlo. No son capaces de hacerlo. Exactamente, ¿no? Porque la mayoría de la gente lo que hace es esconder la bola. Porque somos cubanos, vivimos fuera de Cuba, pero nuestra mente sigue siendo la misma cubana de siempre. Sí. No le dan la venta a nadie, no te doy el número de mi Olugo, no, pero tienes que pasar por mí y yo hablo con mi Olugo y todo a través de mí y todo es un monopolio. Eso conmigo no va. Yo sé que eso es lo que se estila, pero conmigo eso no va. Yo le dije a usted, esto es así, arregle todo con el Olugo, los precios incluso de las cosas. Otro, el precio que te está dando esto, bueno, vamos a hablar, vamos a interceder, buscar la mejor comodidad para que todos queden contentos. O sea, sin ningún problema. Mi ahijado que ahora mismo está allá me dijo, padrino, quiero conocer Nigeria. Papi, yo ahora no puedo ir. Vaya usted, yo le organizo todo, todo lo que usted va a hacer, yo se lo organizo desde aquí y usted va. ¿Me explico? Porque también tengo otras personas, estoy esperando que llegan dentro de poco, que vienen de Estados Unidos también, que no quieren ir a Nigeria. Es así. Hay personas que no quieren ir a Nigeria, que no prefieren quieren venir ir a Nigeria. Argentina, que prefieren venir a Argentina a hacer sus iniciaciones y sus ceremoniales, y hay otros que quieren ir allá
Es así de simple. El que quiera ir allá y quiere ir solo, que vaya solo. El que quiera ir conmigo, pues tiene que ocupar, tiene que adaptarse a mi tiempo dependiendo de mis ocupaciones y dependiendo de una serie de otras cosas. ¿Me explico? Pero el que quiera simplemente venir, que venga, el que quiera ir, que vaya. Yo tengo el H de mi olubo con para que yo aquí en Argentina hiciera mi templo, tuviese mi H para llevar a cabo las distintos ceremoniales. Por eso ustedes vieron, porque por ahí también me dieron comentarios de que ya hay Fagan entregado hasta Imbaoto en Nigeria. Puedo entregar Imbaoto una, no, puedo entregar 100, porque tengo el H de mi olubo, el conocimiento y los materiales y todo lo que se necesita. La Jitefa igual. Y así sucesivamente, cualquier cosa que yo pueda, que yo diga, lo puedo hacer, es porque tengo el conocimiento y tengo también las comodidades y las condiciones para eso. ¿Qué quiero decir con esto? Por lo que hablamos hace días, de que no, que el otro se fue, ya que Faocán se peleó con el Olubo Fachola, ahora es otro que, ¿sabes? Están inventando, porque ustedes son fanáticos, inventar. Nada, eso fue así. Yo me acuerdo que eso, tu viaje fue el 18 de marzo, de febrero, 18 de febrero. Sí, 18 de febrero, sí. 18 de febrero. Y yo pero nos íbamos a ir el 14. Lo cambiamos por el Día de los Enamorados, de San Valentín. ¿Bien? Y yo te dije como el 5 o el 10, no me acuerdo qué fecha de febrero, te dije, mi hermano, lo siento, te llamé, hablé contigo personalmente, te dije, mi hermano, lamento mucho, no te voy a poder acompañar por esto, por esto y por esto, pero todo va a salir bien, yo voy a organizar todo para que todo sea perfecto. ¿Me entiendes? Pero en ningún momento ni hemos tenido ni un sí ni un no, y mucho menos yo me voy a pelear en mi Olubo Fachola, y mucho menos otro está pasando por encima de mí. Eso ni por encima ni por abajo, porque aquí no se trata de así abajo. O sea, no hay cabida a esa bobería que la gente absurda piensa. No, van a tener que seguir tomando, si no lo están tomando, van a tener que seguir tomando medicamentos para la presión, porque se van a morir cuando vean todo lo demás que viene. Lo que pasa es que... ¿Cómo que dice? Vamos a seguir calladitos. Nosotros vamos a seguir calladitos y vamos a seguir nuestro proyecto, que es lo que los Dumares quieren que nosotros hagamos. Así, ya. Así mismo es. Y por supuesto, como tú también, que eso, mi mamá Juan se sorprendió muchísimo. Yo le dije, claro, hermano, el problema es que no solamente fue que yo también trabajé con ellos y fa ahí. Claro. No fui como otros que lo que van es ahí, ¿me entiendes? E incluso cuando se hace ceremonia o ellos pueden hacer una ceremonia, si es que la pueden hacer, lo que hacen es que ponen un background, le ponen una foto y ponen un fondo musical por atrás. ¿Me entiendes? Sí, sí. No. Yo estuve con ellos, me dieron la posibilidad de ejecutar rituales con ellos, de poder trabajar con ellos y a los grupos le queda la conciencia clara y todo quedó muy bien establecido, que yo tengo mi propio EB, que yo soy Baba Eribu, que yo soy líder de un EB y que en un momento determinado yo estoy afiliándome a la familia Fashola, pero yo tengo mi propia familia. Mi claro. Propio EB. Y Fabio Laye, creado desde el año 2017, donde yo estudié anteriormente con el EB y Final Lobo, donde todo siempre se ha dejado de una manera muy transparente. Ahora, yo voy a la familia Fachola y soy Fachola. Y soy Fachola y aquí también soy Fachola y me voy a morir Fachola. Pero tiene que quedar claro que yo tengo mi propio B y eso lo lujo, le queda bien claro. No, este es el Aramba, es el líder de un B en América, con sus seguidores, con esto, con otro, y todos los demás muchachones y todos los que habían ahí. Bueno, ¿sabes? ¿Para qué mencionar los más pegados? Que tú los has mencionado muchísimas veces, que nos agarramos tremendo cariño todos allá, el Cunle, el Ramo, ¿cómo se llama? Ifá Corendé, bueno, y Ifá Corendé no es homo a vos, pero también, todos los demás, Ifá Quitayorí, el otro Lugo Turairá, bueno, Ifarigí, Olafá, los dos Ifarigí, porque son dos Ifarigí. Sí, Ifá Tungí, el otro yo, bueno, en fin, todos. Increíble. Vaya, bueno, yo también quiero decirte públicamente que me alegra muchísimo
que la hayas pasado bien, que hayas disfrutado, que hayas compartido con la familia, que sobre todas las cosas te hayas sentido en familia, Sí. con cosas buenas, con cosas no tan buenas, pero lo más importante en ir a Nigeria es que te sientas en familia. Porque yo que he caminado distintos lugares en Nigeria, sé notar una gran diferencia existe entre ir a una casa y sentirte como un cajero de un banco, sentirte como el Ollimbo, sentirte como el Yuma, como hablamos nosotros los cubanos, y también sé que es sentirte como en familia. Y sé que en la familia te sentiste en familia, el cariño que te brindaron, tú sentías y pudiste notar que era tangible. El afecto, el Sí. respeto, Todo, eso, todo, vuelvo y todo. repito, No, eso y yo no hacia tiene ellos, y yo precio. hacia ellos, y ellos hacia mí también, porque me decían, pero ven acá, esto tú lo haces porque como que tú lo quieres hacer. Yo, no, es que yo normalmente, en mi vida cotidiana, yo normalmente lo hago. Yo estuve casado con una mexicana y yo soy comedor de picante, porque mira que comen picante. A mí no me afecta Sí, o por el lo... picante. Yo aquí en mi casa no les voy a meter mentiras. Yo no como como yorubá. Yo en mi casa como mi plato con mi cubierto. Y yo como arroz, como frijoles, como espagueti, yo como de todo. Pero yo de vez en cuando, porque me gusta, de vez en cuando, no es todos los días, de vez en Claro. cuando yo me como mi hierba, y yo me como mi amalá, y me hago mi iña también, porque a mí me gustan todos los puras papillas esas, el ñame, no sé. A mí me Sí. gusta todo eso. Yo soy fanático a comer pescado, todas las carnes estas tradicionales. Yo como gallina, yo como carnero, yo como todo. Y Claro. ellos me decían, oye, como tú comes como nosotros. Pero ya, cuando rematé el clavo fue cuando me busqué a mi morenita. Allá me dijeron, pero también. Claro. Ya yo estoy integrado, yo estoy integrado. Es que ya uno viene ya Eso 25 es años, muy importante que 25 años con más. nosotros, 25 años que nosotros. IFA, sea de una forma o sea de otra, porque las horas de vuelo que nosotros tenemos en Cubana de Aviación, No no hay la quien nos quita las nadie, quite. no la quita nadie. Ah, ahora nosotros estamos volando con otras aerolíneas, pero nosotros éramos pilotos y vamos a seguir siendo pilotos igual. Claro, por supuesto, por Y supuesto. son 20 y pico de años, 20 y pico de años, viviendo una tradición que, aunque por supuesto, a nuestra manera occidental, porque tú duermes en cama, yo duermo en cama, tú comes mesa, yo como en mesa, nosotros comemos con cubierto, pero ¿en cuántas oportunidades nosotros dentro de nuestras mismas iniciaciones hemos tenido que dormir en estera? Hemos tenido que comer con la Muchas mano, hemos tenido que hacer todo como yorubá. por supuesto, por supuesto, Como yorubá. por supuesto, No. es así, no, yo le he dicho públicamente, a mí no me gusta el picante, no me gusta el picante, No, y mi he amor. estado en Mi Nigeria. amor abuelo tampoco, si sí, de hecho, mi amor abuelo, yo tenía que cocinarle aparte, porque mi amor abuelo no es tanto que no le guste, sino como que le hace daño porque tiene problemas de los riñones, de gastritis, de no sé qué. Yo no, yo me puedo comer un tanque picante, no pasa nada. No, Pero mi amor abuelo sí. yo no puedo comer picante, no puedo. No es que no me guste tan siquiera, no puedo comer picante. Entonces, yo allá mismo, cuando las fotos que han visto yo comiendo comida yorubá, es porque también hay quien hace la comida yorubá y el picante lo pone aparte. O Aparte. sea, en la salsa es aparte. Y No, pues simplemente yo me lo como. el día de la iniciación en el Bungún, ellos normalmente, el apa, el ají ese, que es un ají rojo, mira, Sí. para los hermanos, es el mismo ají que los mexicanos le llaman chile de árbol. Nosotros en Cuba le decimos ají guaguao o ají la eso de su madre. Mira, eso, Sí. ellos lo echan adentro a la comida y cocinan con eso como los mexicanos cuando hacen la salsa. Exacto. Y el día de Cungún le iban a echar una cantidad de ata de eso al preparado para hacer los jacarás. Cuando hacen el jacaré, el jacaré es picante, picante, picante. Y Picante. yo recuerdo que el olugo llegó y le dijo, mira, prepara un poquito de la masa sin picante para el omoaguó que no come picante. Y los jacarás que le dieron al omoaguó fueron sin picante.
Exactamente, exactamente. Mira, hay una comida muy rica allá que me gusta mucho, que se llama, ahora se me fue de la mente, que la venden en todos lados, se llama suya, llama con de suya. La suya son unos pinchitos de carne que después que están cocinadas, para cocinarla le ponen un picante en polvo. Pues yo me iba temprano, yo sabía que el vendedor de suya comenzaba a vender suya en la noche. Yo me iba temprano y le decía: oye, hazme 10, 15 pinchitos de eso, para nosotros los homoabuos que estamos aquí, ¿sabes? Los extranjeros, pero sin picante, que nosotros venimos más tarde, porque eso lo venden ahí como una especie de un bar, como un infotour. Sí. Y entonces yo le dije a él, y ya él sabía, le mandaba mensaje y le decía: oye, somos cuatro, darnos 20 suyas esa, pero sin picante. Y el tipo preparaba la misma suya, pero sin echarle picante. ¿Sí? Es Bueno, cuestión de adaptarse y no por eso deja de ser suya. cerca de ahí, de Casa de Lolú, como mismo lo hacían con la suya, yo lo hacía con el ambo, con la bebida tradicional esa de ellos. Sí, Es como un es conocimiento. aguardiente, una hierba, Sí. que es buenísimo, es buenísimo, es Claro. afrodisíaco, es contra la malaria, es contra todo. Y aunque yo estaba vacunado con la malaria, o de hecho estoy vacunado por 7 años, yo me echaba mi shooter, Claro, tácala, de algo. claro. Sabroso, Sí, sabroso. sí, sí. Oye, mi hermano, ya Oye, entonces. no, chicos, me alegra de verdad, Otico, me alegra mucho que la hayas pasado bien por allá. Te digo, te repito una vez más para que las personas realmente comprendan. Es una bendición y no todo el mundo puede gozar de eso, de llegar a un lado donde sea familia, donde te traten como familia, donde ya estén educados, porque esa es la otra carta de la baraja, que el que te reciba, el olugo, que el babá, como le quieran llamar, esté educado. Sí. Porque usted llega de paracaídas a Nigeria y te come el león, como dicen en Cuba. Vivo. Y no estamos hablando de Nigeria como país, porque cualquier extranjero ahora va solo a Cuba y también se lo comen Igual, vivo. pero te digo una cosa, te digo una cosa. Sí pude ver que esto es una parte fea, pero hay que decirle que el asedio es mucho, mucho mayor que el de Cuba, porque es un asedio muy respetuoso, no te van a agredir, no te van a asaltar, pero es tan, pero tan, tan insistente que es, y dame dinero, y dame dinero, y dame dinero, y tienes que andar con un bulto de dinero así para darle dinero a todo el mundo, y te da pena, y quieres darle dinero a todo el mundo. Pero es que Nigeria es uno de los países más superpoblados del mundo, si vas a darle Sí. dinero a todo el mundo, no hace falta llevar un camión de dinero. Exactamente, exactamente. Pero sí, me gustó mucho el sentido de humildad tan grande que tiene. Eso es muy importante El y muy sentido de lindo. humildad, el respeto que tienen El hacia respeto, todos, el los respeto. mayores, todo el agradecimiento. Tú lo ves que tú le das una cosa, por muy sencilla que sea, y se te tiran tres veces. Ahí hay uno en el B que yo me puse molesto con él y me dijo: no, no, no se lo diga a Lolú. Porque yo le dije: oye, está bueno ya. Mira, me veía 5 veces al día, 6 veces, 7 veces, y las 7 veces se me tiraba. Papá, yo le decía: oye, eso hazlo una vez nada más por la mañana cuando tú me veas. Ya, no. Son así. Aparte, los mismos niños. No importa que sea cristiano, no importa que sea musulmán, pasan por delante de la casa del papá para ir para la escuela y tú lo ves: vele papá, vele papá. Es claro, es la disciplina, el todo, todo, todo. Tuve vivencia, la corrección de los niños. Ahí hubo un niño que vi a alguien y mi homólogo me mira así como diciendo: coño, esto en Canadá no se ve. No, claro que no se ve. Ahí llegó alguien, cogió un niño con un chucho, entiéndase, los hermanos que no son cubanos, un chucho es como un palito, como el iyoye que se hace en Cuba, ¡ay! Y le ha dado una mano de cujazo al niño, y no era su papá ni era nadie, fue uno de la calle. Nosotros preguntamos: ¿por qué? Dice: no, porque el niño andaba con droga. Un niño de unos 10, 11 años.
y le han dado una mano a Chucho. Y dice, y cuidado con que vayan y se lo digan al padre. Este mismo tipo, nosotros sabemos que no es correcto hacer esto. Ya la pudiéramos decir, la vida actual no funciona de esa forma. Pero en Cuba antes era así igual. Tal Yo cual. Estoy seguro que tú cometiste una indisciplina y que alguien le diera la queja a Miracle. Muchachos, claro. Es así. En Cuba era así. No sé si habrá cambiado la sociedad porque en Cuba todos los padres resolvían los temas siempre con chancletazo y cintazo. Así de simple. Era así. Así mismo. Así mismo. Hoy en día no. Hoy en día en América o en Estados Unidos o en estos países que nosotros vivimos, tú le das 3 golpes a tu hijo y tu hijo es el mismo que te llama la policía. No, aquí en Canadá es preso. Aquí te quitan al niño y de todo. No, aquí no. Aquí tú estás loco. Es cultura. Por eso yo digo, es cultura. Es cuestión de cultura. Allá bueno, tú viste que la camioneta de los Lugo, en el tablero de la camioneta, tiene un látigo. Sí. O sea, esa es su cultura. Nosotros aquí, imagínate, ¿cómo podemos comparar eso con nada en América? Ah, otra cosa que quiero aclarar aquí, porque hubo una vez, estas muchachas, ¿no? Que no sé cuántas veces han ido a Nigeria, o no sé cómo ha sido, o a qué han ido a Nigeria, si han ido a mirarle el oco a los morenos, o han ido a otras cuestiones. Yo no. Yo sí les digo que yo sí vi el Opo ahí bien, bien, nuevecito de paquete. 0 kilómetros que lo agarré yo. Que por eso tengo que casarme, tengo que hacer todo. Me logran comprender para no caer en detalle. Y yo pregunté por qué yo veo aquello entero, enterito. Como mismo es en Occidente. ¿Se me entiende la idea, mis queridos hermanos, los que están viendo? Y le pregunté sobre la ablución del clítoris. Y le dije, tú no tienes ablución del clítoris. Me dice, no, eso hay algunas familias que lo hacen y otras que ya no lo hacen, al igual que las marcas faciales. Mi Iyabo no tiene marcas faciales, hay algunos que sí, porque ese tipo de tradición la fue suspendiendo el gobierno británico y ya en la actualidad están casi en abolición, pero sí, créanme que todavía se mantiene la ablución de clítoris, la circuncisión y los cortes de la cara. Que los cortes de la cara, aprovecho para aclarar, no tienen nada que ver con el oricha que tengas consagrado ni nada por el estilo. Esos son marcas de tribus, marcas tribales. Si tú eres de Hondo, si eres de Hondo, si eres de Oyo, son diferentes tipos de marcas. Esto no es que es porque el oricha que tú vas y que te consagran en Changó y te hacen una... No. Esto es mentira. No tiene nada que ver con Changó, ni con Yemayá, ni con Guapatala. Estos son marcas tribales que son propias de ellos, de los Yorubá. Nosotros, los blancos, Lázaro, ahora, ¿de dónde tú te vas a marcar de aquí? ¿De dónde tú eres? ¿De Hondo o de Oyo? ¿De dónde tú eres? Nada de eso. Que de hecho, ya ellos son muy pocos los que tienen esas marcas, que ya casi la mayoría, eso lo han suspendido. Y sí les digo. ¿Te diste cuenta que los Lugos no tienen ninguna marca? No tiene, no. De hecho, ahí, dentro del inmenso grupo de abogados que hay ahí, el único que tiene las marcas, bueno, hay como 2 o 3, está Olafa. Olafa es el que más pronunciada las tiene. Olafa, exactamente, que las tiene de Oyo, porque su padre era de Oyo. Olafa, y creo que hay otro que no recuerdo ahora que tiene las de aquí de Hondo, pero ya. Los únicos y lo de la evolución de clítoris, sí se hace, porque mi novia, futura esposa, ya mi Iyabo, la más joven de mi esposa, me lo explicó, me dijo, a mí no me lo hicieron, pero sí hay familias que se mantienen en la tradición de hacerlo. Entonces, para que venga ahora un puertorriqueño gay, que lo que ha ido a Nigeria ha sido ir a verle el oco a los morenos y nunca ha visto un pipi, vaya, cuando digo un pipi, entiéndase, una vagina femenina, para venir a hablar estupideces que no sabe. Porque tú puedes haber ido a Nigeria 15 veces, 30 veces, haber vivido 5 años, pero nunca haber visto un oco.
Entonces, si no has visto una cosa, si de lo que tú no has visto, no puedes hablar. Exactamente. ¿Entiendes? No, Entonces, tú sabes que hay gente que le gusta hablar mucho. Ahora, mira, ahora que nos recorten el fragmento este de la directa y que lo pongan. Yo, este que está aquí, yo sí vi ahí, rico, sin problema ninguno. Ah, el que yo agarré está en un nuevo paquete. Pero sí, de que los hay, que los mutilan, sí los mutilan. Sí, los hay. Todo el que aquí, mira, Lázaro, esto es muy sencillo, mi hermano. Como siempre nosotros hemos hablado, el que quiera pensar que nosotros los engañamos, el que quiera contradecirnos, el que quiera hacernos una directa, un comentario aparte o algo, que vaya a Nigeria. Exactamente. E incluso yo diría que ni eso, porque cuántos no nos hay que han ido a Nigeria y aún así todavía siguen hablando de estupideces. Que si Orisha es así, que si Orisha es asado, que si Olokun es así, que si Olokun es asado. Yo te iba a decir, pasa que yo cuando cambié de equipo, perdí muchas fotos. Pero yo quería, cuando yo en el viaje anterior mío, yo entregué unas orizaguías allá. Y por supuesto, el ayer que utilicé fue el ayer de Lolúo. Y tú lo viste. El ayer de Lolúo es chiquitico, es así. Es así. Y no, tú tienes 200 un caracol. El de Lolúo no llega ni a 50. ¿Sí? O sea, son más chiquiticos. Tres cositas ahí y pare de contar. Entonces, hay que quitarse el mojón este de la cabeza. Que Orisaye tiene que tener no sé cuántas cascarillas, no sé cuántos yayes, no sé cuántos huellos, no sé cuántos. Ah, no, mira, ahora que estaba hablando del tema, porque creo que la oportunidad lo merita. Yo tengo aquí, en el lugar donde estoy haciendo la directa, tengo Orisaye aquí al lado. Como yo no soy practicante del afrocubano, yo estoy en toda la facultad, en primer lugar porque soy abuelo, soy alaye, soy bueno, poseedor de Orichae, y en tercer lugar porque estoy en mi página. Si yo quiero mostrar el contenido de Orichae, yo lo puedo mostrar, aunque no, si yo, no podemos estar en el hermetismo de este afrocubano. Miren, yo hace una semana subí mi foto de Orichae. Miren, Orichae de Ota, miren, los aros de Kauri. Claro. Mire, lo voy pasando para acá, mira, para que vean. Los aros de Kauri. Dos yaye, ¿no? Dos yaye. Y una cuatro conchita aquí. Y cácara. Y cácara. Listo. Cácara y yaye, Kauri. Se acabó el contenido de Yaye. Eso es todo. Ahora, ahora, ¿qué pasa? El de Lolú tiene un yaye y dos Icácaras, porque la superita es chiquitica. Ahora, la isma está forrada completamente de Kauri. Claro. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Ahora, esa es la sopera, para que la gente entienda. Esa es la sopera. Exactamente. Ahora, yo voy a Miami ahora en mayo. Yo voy a entregar unos orichai. A lo mejor todo el mundo no tiene la condición económica de poder comprar una Ipaye, vamos a decirlo en el español, una sopera esta, llena de Kauri, porque son costosas. Y yo decido entregarlo en una soperita de porcelana. Blanca, claro, de porcelana, por supuesto. ¿Alguien puede criticar esto? Los estúpidos. Nadie. Sí lo van a hacer. Pero, no puede. Pero es que es una bobería, aparte, con respecto a los rituales. ¿Cuántos versos, cuántos cantos existen de Orisaye que uno puede emplear uno, el otro? Los procedimientos, los diferentes tipos de animales que se ofrecen. La forma de cómo ofrecerlo. Ahora yo vi el sacrificio del elete y yo lo voy a hacer con sacrificio del elete. Guste a quien le guste, pese a quien le pese. ¿Saben por qué? Porque yo no soy musulmán y a mí me gusta comer puerco. Y después que yo haga el sacrificio, yo voy a hacer un puerquito asado. Ah, ahora, yo pero, no voy a hacer el puerco pero, asado. Pero déjame hacerte una pregunta. Sí. A tu sí. Orisaye le dieron puerca. Pero claro. Ya, ahí está. No, es que mañana pasado, porque ahora es que yo me estoy organizando. Yo después de Nigeria estuve en Cuba. Ahora claro. Que yo me estoy organizando y estoy editando los videos de Nigeria. Son muchos videos. Ahora, ¿qué pasa? Que lamentablemente no puedo sacar los videos íntegramente por las redes sociales porque hay momentos, hay ceremonias donde no las debo sacar. Exacto. Pero sí, voy a publicar, ¿por qué no? Esto de sacrificio. Yo no soy muy de publicar imágenes de sacrificio.
pero este caso del ELERDE lo merita. Y creo que sí voy a poner algo, un fragmento de sacrificio de ELERDE. Porque si hay algún linaje que no lo haga, está correcto. Claro. Se sobreentiende. Hay versos que hablan sobre la importancia de EILE en Orishaí. Pero hay versos que hablan de ELERDE. Ahora, el hecho de que Juan y Pedro no se conozcan versos de ELERDE y no sepan los procedimientos, no quiere decir que esté mal. Exacto. Ah, pero como nosotros tú bien decías, le damos, como nosotros tú bien le damos decías, tanto el ELERDE, tanto el ELERDE como la GYL. Apaotun, no, el ELERDE, EILE, EATU, EATU también. Todo. Y el Oluo me permitió a mí no solamente grabar, ¿no? Porque también me dijo, grábalo todo, que esto tú como un babá tienes que tener todo este testimonio para no solamente compartirlo con tu homólogo, sino también estudiar. Y además eso, de que todos los cursos que yo he pasado contigo, todas las explicaciones que él me dio, no solo de Orishayé, sino también de las demás divinidades. El B, que yo me hice full initiation en el B, el Gungun full initiation con el EQ incluido y con todo, que bueno, ya hay algunos hermanos que, si lo han visto, aquí lo tengo, que este es mi primo hermano aquí al lado mío. Ahí está. Todo completo. Entre otras cosas más, otras iniciaciones más que recibí, de las cuales no quiero hablar, a menos que algún día me haga falta hablar de ellas. Pero, sí les digo que hablándole del mismo tema este de las iniciaciones y la ceremonia, luego me permite, como mismo a ti, por supuesto, me queda consciente y una vez más te tengo que dar las gracias públicamente, hasta que se seque el malecón, de que si no hubiera sido por tu recomendación, por supuesto que esto no hubiera ocurrido así, porque era la primera vez que yo iba. Por supuesto. Tal vez yo en la quinta vez que vaya, puede ser que me diga, mira, ven para acá. Pues claro. Y si tú vas por primera vez y te sientan en una silla mientras ellos hacen todos los procesos y no te dejan ver, tienes que entender por qué es primera vez que va. Exactamente. Pero es que en Cuba, en Cuba nosotros, dentro de la liturgia afrocubana, lo hacemos igual. Yo no le enseño a nadie como yo te monto los años. Así mismo es. Y ahí, gracias a la recomendación tan grande que tuviste de mi persona, me permitieron ser partícipe absoluto en mis iniciaciones y en las iniciaciones de mi homólogo. Que bueno, hubo algunas que nosotros nos hicimos que fueron las mismas y otras no fueron las mismas. Porque yo, por ejemplo, no me hice Itefa otra vez, no hice Ikmanatu otra vez, porque ya todos sus ceremoniales yo los tenía. Yo me hice ceremoniales de cosas que no tenía y de algunas que ya tenía, pero quise rectificarlas. ¿Por qué? ¿Por qué las quise rectificar? Porque me dio la gana a mí. Y a todas estas, porque el dinero es mío y yo con mi dinero hago lo que me dé la gana y mi vida es mía y yo hago lo que me dé la gana. No vean esto, mis amigos, mis seguidores que están por acá saben que esto no es una manifestación de arrogancia ni nada por el estilo. Es una advertencia. Es una respuesta tangible ante cualquier duda. Exactamente. Y si quieren, algún día podemos poner un video de Ifaki Dayori y de los demás ahí hablando un poquito de ciertas cosas de lo que se puede sacar, porque hay cosas que no se pueden sacar. Claro. Y yo quería hacer como en Cuba, como decimos en Cuba, Santo Tomás, ven para creer. Si yo lo veo, no creo. Eso es cuando yo era palero. Pero todavía eso hay que mantenerlo. Vista hace fe. No hay nada mejor que ver las cosas. Verdad. Y yo lo vi todo. Hay algo que sí les digo, independientemente, y esto lo hablamos Lázaro y yo hoy, que hay cosas que nosotros entendemos que todavía en América no tenemos la infraestructura creada ni las condiciones para poder hacer. Y uno de estos casos es el Gungun, que no tiene, por lo menos todavía. Yo al menos de mi parte no me considero capaz ni litúrgicamente
mente, ni en estructura, ni en organización de poder hacer una ceremonia de Gungun full initiation aquí en Canadá, ni en los Estados Unidos, ni en Cuba. Porque nos hacen falta los elegum, nos hacen falta un grupo de loye, nos hace falta un grupo de cosas que todavía no tenemos eso creado. Los pero sí podemos. Los tamboreros, porque no pueden hacer un full initiation en Gungun con tambores batá de añapro. Con la UMA Borilla, ahí sí estaríamos haciendo algo un poco raro. ¿Entiendes? Entonces, es complicado, pero bueno, que sí les quede claro a todos nuestros hermanos de que estamos estudiando, nos estamos preparando para cada día poder hacer este tipo de ritual, este tipo de iniciación con la mayor seriedad posible, con el mayor grado litúrgico de superación, como Lázaro, que ha hecho su jitefa, que entregó el primer Ibaotu acá en su EP, como yo también en mi momento lo haré también, cuando se creen las condiciones para eso. Yo, a diferencia de Lázaro, ya yo he dirigido IFASE por mi propia cuenta, porque yo tenía otros estudios aparte. Pero ahora yo voy a hacer mi reintegración, voy a hacer mis incorporaciones, voy a hacer mi mezcla de híbrido, al que le guste bien, al que no también, y voy a adoptar muchos versos, muchos cantos y muchos procedimientos que me aprendí ahí con los hermanos en OTA, y no puedo decir exactamente Fayola, porque no solamente ahí aprendí versos y cantos de los lugos, sino también de Agogi Dayori, que no es de la familia Fayola. Ni Fachehua tampoco. Y compartí con ellos, compartí, que no me aguantaron. Yo sigo siendo ahí en la roya. Oye, dale, vamos a beber. Por la mitad de la botella para los bebés. Está muy bien, Otto, mi hermano, está muy bien que hayas mostrado Lizagué, que hayas explicado todo lo que dijiste, porque de eso hablábamos al principio. La sociedad, los seguidores, ¿ves? Que ven, no son capaces de entender de que pueden haber distintos íconos de Lizagué, distintos íconos de B, distintos procedimientos de para hacer una iniciación de Gungun, para hacer una iniciación de B, para hacer una iniciación de Aye, para hacer un Itefa. No son capaces de entender que existen distintos procedimientos y liturgias, porque de eso se trata linaje, de eso se trata familia, de eso se trata incluso el Aye. Y entonces ven una foto de un Orisaye como el tuyo, que tiene 201 Kauri, 2 Iyaye y 4 Ikakara, y dicen que está mal, porque tiene que tener 16 cascarillas, 16 Iyaye, 16 Ikakara, no sé cuánta la madre de los tomates. Entonces, claro, ahí tienen que entender que en Nigeria, hasta el sol de hoy, yo no he visto un Orisaye que tenga lo que muestran en América que debe tener. No, pero si a mí me da la gana ahora de alícono Orisaye, adicionarle otro. Las cuestiones, yo se lo hago. Todo lo que sea del mar, usted puede ponerle todas las jicácaras que quiera, puede ponerle collares de coral, puedes ponerle perlas, puedes ponerle jicácara y yaye, sin problema ninguno. No, pero incluso, y hay versos de incluso, pero incluso modernizándolo un poquito más, la IVA está grandota. Ahora, si a mí me da la gana empezar a echar dólares adentro. Si yo quiero echarle mis tarjetas de débito y de crédito adentro, también será hecho. Bueno, ahí no estoy muy de acuerdo. Lázaro, mira, yo le puse la tarjeta de crédito ahí y me dieron un subión buenísimo. Hazme caso. No, claro, tú puedes ponerle lo que tú quieras, pero el Oluo, fíjate que el 90% de los incluso Yoruba ponen fotos, estoy jugando eso de las tarjetas de crédito para que me la recargue Orisaye. No, pero escucha, la mayoría de los Yoruba
incluso Yoruba, estoy hablando, muestran fotos de Sorisayé llenas de dólares. Al Oluo, mi Oluo, nunca le he visto Sorisayé con billetes. Nunca. Porque el Oluo me dijo a mí, cuando yo le mostré esas fotos, de que en América y en Nigeria estaban poniéndole dinero, billetes a Sorisayé, el Oluo me dijo, pero si ayer se fue de la tierra por culpa del dinero. Exacto. El billete fue el que sustituyó el obuecho, que era el, exacto, que era la manifestación de ayer en la tierra. Entonces, el Oluo no le pone, pues yo tampoco le pongo. No, es que y que hay que entender que ayer no es lo mismo que hubo. No. No es lo mismo. No confundan, porque ayer no es el dinero. No es lo mismo, así mismo es. ¿Ve? Entonces, pero es bueno que lo hayas puesto, Otto, y hayas puesto, hemos hablado de todo esto, porque, vuelvo y repito, la gente come mucho con los ojos. Entonces, mucha gente está ganándole a lo que es Ifá y Orisha basado en el populismo, ¿no? En la popularidad, basado incluso en, ¿sabes? El que más cosa le ponga a mi Orisha, ese es mejor. ¿Sí? Entonces, para marcar diferencia y para vender y para comercializar dentro de la cultura de Ifá y Orisha, religiosamente, hacen eso. A un Orisayé le agregan 200 cosas más y esta Orisayé mía es mejor que la de Otto. Esta Orisayé mía es mejor que la de Pedro. Porque la mía tiene más cosas. Es más. Sabe la cantidad de cosas que tenga. Es que la gente piensa que mientras más tenga las cosas es mejor. Ese mojón mental afrocubano. Ese sí. Mojón mental que tenemos en Cuba de que mientras más grande, mientras más cosas. Eso no es así en Nigeria. Vuelvo y repito, en el caso de Orisayé, yo no he visto un Orisayé que tenga todo lo que dicen que debe tener. El Orisayé de mi Olubo es chiquitito. ¿Oye? El Orisayé de ya ayer. Como yo, como te comenté, es normal. Como te comenté al principio, la respuesta que se daba en Cuba, en mi casa se hace así, la respuesta que te dan en África, que este linaje se hace así, ya. Y es que en un momento determinado continúe con aquella ansia de crítica y con aquella, tú sabes, que eso hace cuánto, ya yo creo que yo ni esa respuesta en mi casa se hace así le doy. Yo creo que ya este tipo de individuo lo que ya va es, compadre, yo lo hago así porque me da la gana. Y ya. Y ya. Y ya. No, que si. No, que si tu seguidor. No, que si estás estafando a la gente. Bueno, pues todo el mundo está contento de que yo la estafo. Entonces ya, los cursos. ¿Cuántas veces me han dicho que nosotros estafamos a la gente los cursos? Coño, pero qué contento están los estafados. Todo el mundo está contento. Y como aprenden. Y cada día metemos más gente. No. Prácticamente pudiera garantizar que el 96% de los que están viendo la directa son estudiantes de nosotros, los estafados con nosotros. Bueno, pues vamos a leer, Lázaro, antes de terminar, vamos a leer por lo menos para dar un poquito de participación también a nuestros seguidores. Vamos a leer algunos comentarios, por lo menos los más significativos. No voy a leer los saludos. Los saludos quedan todos saludados. Las bendiciones, caballero. Bendiciones también para todos. Vamos a leer bendiciones para todos. Bueno, pues aquí dice Ángel, solo los estúpidos ignorantes lo van a criticar para abajo porque simplemente no tienen el conocimiento. Dice Daniel Rivero, necesitamos a vos como ustedes que ayuden esta práctica y no denigren el Ifá afrocubano, sino que nos ayuden a prosperar. Bendiciones, Ache Urdumare. Dice también conversación de mayores en África, si los padres no te educan en la sociedad. Bueno, alguien aquí pide que lo subamos para YouTube. Sí, lo vamos a subir para YouTube. Por lo menos yo lo voy a poner en mi canal de YouTube. Si el hermano Lázaro quiere, es todo suyo también para que lo ponga en su canal. Ahora tú me lo mandas y yo lo subo. Mira quién tenemos por aquí. Tenemos a Lomo Olumo, a Wo Olumo y Rosa Susa, que está viendo la directa. No sabía que estaba por ahí porque yo no he visto mucho los comentarios.
estaba concentrado en la conversación. Bendiciones, mi hermano. Un abrazo grande. Dice Gabriel Abad, sigan ustedes haciendo su trabajo. Ambos, que sin duda aportan mucho. O los Dumares al buen bajo. Dice Giovanni Niño Herrada, esto es para ti. Dice Baba y Fago Can, mi familia extraña los lives. Igual. Pronto muchísimo, volvemos con eso. Y así hay muchísimos comentarios por acá, donde dice Alexis Caballero, qué rico. Muchos payasos por escribirse, agradece el tiempo de ustedes. Bueno, y así sucesivamente, bueno, tenemos comentarios, déjame ver algunos más. Tu papá saludándolo también, salúdame a tu papá, que sé que está por ahí. Coño, un abrazo, por ahí está, por aquí está. Ya, dámosle un abrazo también. Entonces, bueno, en definitiva cuenta, hermano, ya todo por acá. Mira, hay otro comentario muy bonito de Alibes Pérez. Dice, bendiciones para ambos y nunca dejaré de decir orgullosamente que estoy muy feliz de conocer y de tener como familia a alguien como usted. Y así somos. Aunque nos digan híbrido, es una bendición también ser híbrido. Entonces, dice Andy Pérez, invitado de lujo, honor poder para ver, Baba y Fago Can. Y así sucesivamente, mi hermano, todos son bendiciones. Los hermanos de Cuba, un poco que se quejaron ahí en los comentarios, que no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con el Texas. Se quejaron que la conexión está mala, pero ellos ya luego la ven. Luego la ven por diferido. Ahora mismo vi un comentario que una persona dice que una pregunta, ¿ayer tiene vínculo con Olokun? Sí, aquí dice Orisharía es hija de Olokun. Ayer es hija de Olokun. Así lo dice Ifá en el verso Oyekun Owone, en el 8. Oyekun Owone. Opon Ifá Woyute Lu. Y le que lo yude a Baragada Adifa Fungo Siniji. Sinchaku Bi Olokun Seniadi. Esto dice que fue lo adivinado Ifá para ayer. O Siniji es un nombre de ayer. Oye, ¿quién va a criticar yo antes que te critique alguien? ¿Quién? No te quitaste el corrido. Disculpa, señor. Repito. Bueno, lo repito. Querido hermano, es que nosotros no estamos haciendo una liturgia. Nosotros estamos compartiendo. Estamos compartiendo. No, pero hay que aclarar. Bueno, repito. Tú sabes que están, las muchachitas están para el más mínimo detalle con nosotros. Como bien decía, el verso Oyeku Owone nos explica que Aye es la primera hija de Olokun. La primera hija de Olokun. Por eso dice, Opon Ifa Woyute Lu, Ileke Ashishelo Yude Abaragada Adifa Fun Osiniji, Tinche Akobi Olokun Senya De, Ayela Baki Baracuetu. Ok, esto habla precisamente de que se adivinó Ifá para Aye, que es la primera hija de Olokun. Debemos saludar a Aye, es Aye a quien debemos saludar y a quien debemos llamar incluso antes que Orúmila. Eso lo expliqué incluso en una directa que hice con Rafa, que si está por ahí le mando un beso y un abrazo. Cuando estuve hablando sobre Olokun, recité este verso y expliqué que Ifá nos explica que debemos adorar, llamar y saludar a Aye, incluso antes que Orúmila. El verso Oyeku Owone, Ifá lo explica. Lázaro, se me está ocurriendo una idea. ¿Tú nunca has hecho una directa íntegra hablando sobre Orishae? De Aye, ¿no? De Olokun, sí, pero de Aye, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a hacer algo. Ya queda la invitación ya para todos los hermanos presentes acá. Si tú me aceptas, dentro de cuadramos después más adelante hacer una directa única y exclusivamente sobre Orishai. No hay problema ninguno. Cuenta conmigo. Gracias, mi hermano. Mira, se me ocurrió así ahora mismo porque surgió el tema. Entonces, ¿por qué no hacer una directa exclusivamente de Orishai? De Orishai, no hay problema. Cuenta con eso. Entonces, bueno, ya saben, los seguidores de la página, tenemos pronto, bueno, pronto no voy a decir
cuando todo depende del tiempo de mi hermano Lázaro, el tiempo mío, de hacer una directa sobre Orishai. No hay problema ninguno, no hay problema ninguno. Cuenten con eso. Cuenta con eso, mi hermano. Bueno, entonces, mi hermano, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti. Yo no estoy, me quedé perdido en los comentarios. Se me frizó también el número de conectados. Pero bueno, gracias a ti principalmente por la oportunidad, por sacarme nuevamente y volver a las redes sociales, porque de verdad ando bien decepcionado, hermano, de cómo se está manejando las cosas. Yo quisiera terminar la directa, ¿no?, con una frase de Edmund Burke. Edmund Burke dijo: para que el mal triunfe, lo único que se necesita es que los hombres buenos no hagan nada. Así es. Si nosotros nos quitamos de las redes sociales, el mal va a triunfar. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero lamentablemente, mi hermano, cuando hay cosas o cuando existe algo que me afecte, porque el que ama a Ifá, el que ama a esta cultura, no, pues no puede decir que no le afecta al ver tantas barbaridades y tantas cosas que ¿sabe? Eso sí, me afecta. Sí, entonces, cuando mi esposa hace muchos años me enseñó, yo tengo 14 años, con mi esposa recién cumplido, y hace muchos años me dijo que lo que te afecte tienes que quitarlo, porque sí, si lo dejas ahí, terminas jodiéndote. Entonces, cuando yo vi que esto de las redes sociales me estaba afectando a nivel emocional, me refiero, o sea, al ver lo que estaba pasando me dolía, dije, bueno, yo me retiro un poco, espero que todo esto se me pase, espero que la gente también vea las nuevas generaciones, porque a nosotros nos imitan una vil gente, por ahí para allá, pero un montón. Entonces, que las personas, los seguidores y los internautas vean la diferencia un poco y quizás así nos valoren un poquito más. ¿Bien? Por lo menos, como dije, el tiempo de receso que yo llevo sin hacer los programas ha servido para que muchas personas vayan a ver los programas, aclaren sus dudas y tengas preguntas nuevas que con mucho gusto se las responderé próximamente. Pero lamentablemente, mi hermano, a veces es necesario que las personas también vean algo diferente para que valoren un poco también lo que han tenido hasta ahora. Sí, no, lo que, por ejemplo, aquellos que nos critican y nos calumnian, ¿qué han hecho? ¿Qué han aportado a la comunidad religiosa? ¿Qué han aportado nada en esta ausencia de nosotros? ¿Qué han aportado? Nada. Entonces, bueno, aquí dice Daniel Castañeda: solo no pueden dejar su legado, sino apoyar al que trata de desvirtuar lo que hacen. Y Angel dice: solo lo entendemos, babá. Dice que te entiende, ¿no? Pero los buenos que lo apoyamos somos más, que apoyamos el cambio positivo en IFA de llevar la verdadera palabra a los humanos al mundo. Así y es. dice Gabriel Abad: IFA Ocán, no se aleje, que guías como ustedes son los que hacen falta, al igual que Baot, o al igual que Daot, el radio. Sí. H. No, yo sé, y por eso dije, el programa va a continuar. Solo necesitaba un espacio de tiempo para dedicarle el tiempo que merita y conlleva la construcción. Todos en algún momento hemos pasado por una construcción y saben que eso ocupa bastante tiempo. Sí. Y por supuesto, el tema de los estudios, ¿sabes? Pero en cualquier momentico yo vuelvo a arrancar los programas porque ya terminé la casa, ya estamos enfocados en el templo, ya estamos a full con el templo. Y no, igual que los yo, mira, ya tomo un poco de... Yo, por ejemplo, el tema de Orishayé, yo de hace un tiempo atrás me sentía, todavía sigo profundizando porque uno nunca termina los estudios. Orishayé me sentía bien, pero mira, en EP yo siento que todavía tengo que profundizar muchísimo en el tema de EP. Y ya tengo unos cuantos homo a vos que quieren que yo los inicie en EB, pero yo les dije que por el momento yo no puedo iniciar a nadie en EB hasta que yo no me prepare.
hasta que yo no me Claro. prepare. Cuando yo me sienta preparado, que yo pueda decir, bueno, ya yo soy un LMB Rere, ya yo estoy bien entrenado, ya mi nombre, por cierto, en el BEG es Benigi, Benigi, aquí estamos, pero todavía el Benigi tiene que prepararse más, tiene que prepararse, todavía me falta mucho. Entonces, esto también nos lleva tiempo a nosotros, más los cursos, más todo lo demás, y la vida que tenemos nosotros como personas, porque somos seres humanos también, tenemos que tener una vida. Por supuesto, por supuesto. Tenemos que dar un paseíto un día con la familia, tenemos que ir a un restaurante a cenar, tenemos que eso, porque somos seres humanos. Exactamente, exactamente. Déjame responderle aquí a, al hermano Camilo Cadelo, que puso, eres tú el que no debe permitir que te afecte. Exactamente, hermano. Sí. Pero acá el hermano Otto acaba de explicar algo. Yo tengo una familia, incluso tengo un bebé de 2 años, que los domingos, en vez de yo dedicárselo a mi familia, yo se lo dedicaba a mis seguidores. Y durante 2 o 3 años que duró el programa, fue domingo tras domingo. Y evidentemente, cuando digo que me afecta, no es que lo que digan o lo que comenten o mis detractores, eso a mí no me afecta. Ningún detractor mío, ningún hater, ningún comentario, ningún hablador, ningún calumniador, nada de eso a mí me afecta en absoluto. A mí lo que me afecta es la mala práctica, ¿ok? Cuando veo que están haciendo cosas mal, eso me afecta. Y me afecta también el no poder dedicarle el tiempo a mi familia por dedicársela a mis seguidores y que no se valore, no se valore en el aspecto de que lo que se está tratando de transmitir o de enseñar no se está percibiendo. O sea, si yo he hecho 20 programas, 100 programas, hablando de el vaso de aluminio, cómo se hace un vaso de aluminio, cómo al programa 100, todavía alguien me pregunta cómo se hace el vaso de aluminio. Claro. Si ya lo he explicado, claro. 99. Claro. ¿Me explico? Claro. O sea, o no me estás prestando atención, o no sé. Me explico, no sé si me entiende lo que digo. No, también, son también esas hay veces cosas las que me afectan. Pero no me afecta no, lo también que piensen o lo que opinen mis detractores. Ellos para mí ni existen. Pero también yo creo que a veces pueden ser gente, personas que llegan nuevos a tu página. Y el que llega nuevo, que no es seguidor tuyo de tiempo, te puede hacer una pregunta que ya otro hizo. A mí me pasa igual en los cursos. Hay hermanos sí, en los cursos. Supuesto. Hay hermanos en los cursos por que a mí supuesto me hacen preguntas y los demás hermanos le dicen, oye, ya eso el papá lo ha explicado 1000 veces. Y esa persona ha respondido. Sí, pero a mí no, porque yo entré hace poco. Por supuesto. No, no, no. Cuando es un seguidor nuevo, yo lo detecto, evidentemente. Claro. Pero cuando son personas que ya yo les he visto, porque uno termina conociendo a sus seguidores. O sea, aquí, claro, de la no sé cuántas personas hay conectadas, estoy seguro que a todos tú lo empiezas a leer y ya tú sabes que los ves siempre. Son los mismos, sí, siempre. ¿Me explico? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, tú ves la misma pregunta. Entonces, ya yo opté por decirles, bueno, esta pregunta ya me la hicieron, vaya al canal de YouTube y Faocan, Religión Yorubá, vea el programa y allí vas a ver la respuesta. Y así le damos oportunidad a otra persona que haga una pregunta nueva. Así opté por decirle, iba mandando a la gente al canal. ¿Me explico? Entonces, sí, llega sí, un momento no, que al ver las preguntas, porque tú sabes que Instagram te va poniendo las preguntas en privado, cuando vi las preguntas me di cuenta que eran las mismas preguntas que he respondido siempre. Entonces, esto me hizo reflexionar y decir, bueno, esto lo que necesita es un descanso. Porque hasta los programas de televisión y demás también se toman un descanso. Una pausa, para claro, que las personas, exacto, ¿ves? Entonces, yo dije, esto necesita un descanso, las personas vean todos los programas y vengan con preguntas nuevas. Porque incluso una persona por allí también comentó de que el programa lo que debería cambiarse y hacer programas sobre un tema. Yo no quiero hacer programas sobre un tema en específico. Porque aunque tú hagas programas de un tema en específico, sí, siempre van a haber otra, personas que cosa, te van a decir a preguntar de otras cosas. Entonces, a esa persona vas a tener que decirle, no, pero es que el programa se trata es de IWA, por ejemplo. Entonces, y te, claro, están preguntando sobre IFA. Entonces, no, pero a mí también, me gusta, Lázaro, pero me gusta también podemos después. También
bien después podemos tú y yo, como buenos amigos que nos apoyamos, no es como los envidiosos que lo que hacen es, tú sabes, tratar de joder al otro. Nosotros después un día podemos cuadrar y podemos hacer un diseño, por ejemplo, no tiene que ser una cosa estática. Un día tú puedes hacer sobre un tema y un día sobre pregunta y respuesta. Yo también un día puedo decir, mira, como hoy, esto hoy, que fue una cosa improvisada. Y también con respecto yo pensé eso una vez porque alguien me dijo, no, tienes que cuadrar un día a la semana y una hora. Eso no se puede, no se puede porque la vida de uno varía. Hoy mismo yo estoy aquí, pero yo no sé si mañana a las 8 de la noche yo pueda estar disponible para hacer una directa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Estos algoritmos funcionan, Lázaro. Mira el tiempo que hacía que yo no hacía una directa. Desde hace como 3 meses creo que yo no hacía una directa. Y hoy salimos y tuvimos prácticamente todo el tiempo casi 100 y pico de personas conectadas. Entonces, el que es seguidor tuyo, porque hoy en la actualidad las personas siempre andan con el teléfono en la mano, le va a salir la notificación y te va a decir, oye, Lázaro está transmitiendo, otro está transmitiendo. Y ahí ya se van a poner a ver la directa. Y si no, que la vean por diferido. A mí no me interesa hacer una directa con 3 personas conectadas. La directa se va a quedar grabada ahí y después la van a ver. Exactamente. Después la van a ver. Porque es verdad eso que tú dices. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Que incluso hasta me han dado, como decimos en Cuba, me han dado bateo. Me han dicho, coño, pero hoy tú vas a hacer una directa. Y hoy vamos a salir. Exacto. No, no es fácil. No es fácil. Y ocupa tiempo. Y yo no quiero hacer las directas por temas. Por temas hago directas con otros, o por temas hago entrevistas, o por temas tomo un día. Como la Orichayer, que no se te pide. Sin problema ninguno. Y hemos hecho algunas específicas. Sí, no hay sí. problema. Pero yo comencé este proyecto hace, creo que el programa Una Hora con Pau Can tiene como 2 o 3 años. Por ahí, yo comencé este proyecto cuando empezó la pandemia fue. Empecé este proyecto para que las personas tuviesen una opción de preguntarle a alguien una duda y tenga una respuesta. Que esto no lo ofrecía nadie. No sé si habrá otra persona que lo ofrezca en la actualidad. Pero la mayoría de los exponentes tocan un tema en específico. Sí. O escogen una serie de mensajes que se la dejan una semana antes, ellos lo estudian, lo analizan y luego hacen una directa respondiendo las preguntas que se le dejó en el directo, en el privado hace un mes. Sí. A mí no me gusta así. A mí me gusta en vivo, en directo, que tú me puedas hacer la pregunta que sea y yo te le dé la respuesta. Sin preparación, sin tener que estar leyendo, sin tener que prepararme. Eso fue lo innovador que las personas dijeron, wow. Como veo, que dice que me pongo la lactora ante panel. Exactamente, ¿sabes? Que estas personas digan, bueno, este muchacho, este señor y Fabio Can responde las preguntas que tú le hagas sin ningún tipo de preparación previa, sin analizar nada, porque él tiene el conocimiento para hacerlo. Pero si ahora a mí me dejan por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por el DM de Instagram, 50 preguntas. Y yo digo, bueno, el próximo domingo voy a responder estas 50 preguntas. Entonces tengo una semana para leer, estudiar, memorizar y las respuestas. ¿Me explico? O sea, así, como digo yo, así es muy fácil. ¿Entiendes? O sea, entonces yo traté de exponer y quizás ese fue la receptividad que tuve del público, fue esa, que nadie brindaba todos los domingos un fragmento de preguntas y respuestas que tú preguntabas y yo te respondía. Por eso es que no quise hacerlo con un tema en específico, porque para de ese estilo hay muchos hablando de temas en específico. Yo voy a retomarlo. No tiene que ser precisamente el domingo, el día que te dé la gana. Sí, si una esta hora, es la otra. Mira, una hora con un favor, lo mismo puede ser un lunes, hermano, que un miércoles, que cualquiera. Mi hermano, hay seguidores de seguidores. Yo he tenido mensajes privados que me han dicho, ¿por qué no has hecho más directa? Me dejaste esperando la directa. No, sí, a mí también. No fui a comer por esperar tu directa. A mí iba a salir también. Y no...
O sea, tú sí puedes dejar de ser tú eso y yo no. Claro. Oh, no, nosotros, mira, para aclarar, nosotros queríamos hacer la directa ayer domingo, porque ¿qué pasa? Que los fines de semana se sobreentiende que va a haber más audiencia. Y el hermano Lázaro me dijo, papi, yo ando con la familia. Y no, no hay cráneo, mañana lo hacemos. Claro, claro. Y bueno, ahí yo me llevé a la familia a comer jabalí. Mi papá probó el jabalí, dice que Grandes Ligas. Rico. Bueno, rico. Me llevé a la familia a un lugar muy, muy, muy peculiar. Acá en Córdoba, que se llama Villa General Belgrano, que es una colonia alemana, y ahí preparan un jabalí. Muy qué rico. Y entonces llevé a mi sin, papá. Sin picante, ¿no? Sin picante. Sin picante. Sin picante. Sin picante. ¿Sí? Y llevé a mi papá y un ahijado mío que también vino de visita a Argentina a verme, a hacerse unas ceremonias. Y entonces, antes de que se fuera, pues también pasara y viera. Y ayer estábamos en todo eso, la pasamos maravilloso. Por eso fue que te dije, hermano, vamos a cambiar la fecha porque ya tenía, ¿sabes? Ya. Hay que dedicarle tiempo a la familia. Decía sí. Vito Corleone, el hombre que no le dedique tiempo a su familia jamás será un hombre completo. La familia es la familia. Claro, y por lo menos nosotros, que somos babalabos, por lo menos yo soy babalabo, me dedico a IFA 24-7. Yo no soy ingeniero, ni abogado, ni trabajo para el gobierno, ni trabajo, ni tengo negocios, nada. Lo mío es IFA. Entonces... Sí. Yo trabajo y va de lunes a viernes, desde la que me levanto hasta que me acuesto, todos los días, adivinación, esbo, etc. Entonces, el sábado y el domingo tengo que dedicárselo a mi familia. Por supuesto. Si no me va a dejar, y si me deja mi mujer, ninguna de ustedes va a estar conmigo. Bueno, a lo mejor. A mí no me deja. No, dale, mi hermanito, gracias por todo. Gracias a ti y gracias a todos los que estuvieron conectados. Lamentablemente perdí los comentarios hace mucho tiempo, pero bueno, gracias a todos, a cada uno de ustedes, que Olor Dumare, Bobo y Rumoles siempre me lo arropen de Iré Bobo. Gracias, Otto, por nuevamente ponerme acá, salir a las redes sociales, ya ni me acordaba cómo era esto. Gracias de corazón, mi hermano. Siempre para mí es un placer compartir con alguien tan respetuoso y tan extraordinario y con tanto conocimiento como lo eres tú. De verdad, gracias, mi hermano. Siempre es un placer. Y lo Orizayé va porque va. Igual, mi hermano. Ahí. Entonces, bueno. Gracias a todos. Saludos a la familia. Nos despedimos juntos. Bendiciones para ti. Te quiero muchísimo. Cuídate mucho, mi hermano. Estamos en contacto. Bueno, familia. Dale. Mira, ya sabes. Nos vemos. Nos vamos a seguir viendo próximamente. Seguro. Otabu, ¿cómo vale. Se apaga esto? Dale, yo lo cierro. Tú cierras. Yo lo cierro. Él cierra. Dale, hermano. Otabu, cuídate mucho.